running or still. Every time, whatever it is, I keep on crying. Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo hoy aquí en Twitch. Hoy vamos a hacer el segundo episodio, digamos, del Madrid. Realmente en YouTube va a ser episodio 5, pero bueno, aquí en Twitch es el segundo directo que vamos a hacer. Vale, voy a explicarlo así por encima. Creo que debería hacer un vídeo explicando un poco cómo va a funcionar esto, pero bueno, ya habéis visto un poco cómo va a funcionar en el canal, ¿no? En el canal tendréis el directo resubido. Ese directo resubido se llamará episodio X, el que sea. El primero pues fue episodio 1, evidentemente. Y después de ese episodio 1, saldrán otros vídeos que tendrán título, digamos, y serán 2, 3, 4. Pues este directo será el episodio 5 en YouTube. Y después tendréis los episodios, digamos, 6, 7, 8, que serán resúmenes o mejores momentos de este directo. ¿Vale? Os explico así un poco por encima. Porque igual se genera confusión, lo explico para los que estáis ahora mismo en el directo. Seguramente haga un vídeo para YouTube en el que ya, pues, explique más detalladamente todo esto, ¿no? Y que quede claro cómo va a funcionar todo el contenido ahora. Bienvenidos a los que estáis por aquí, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar ya. Voy a quitar un momento aquí mi directo, lo tenía puesto. Vale, pues comenzamos ya con el modo carrera con el Madrid, ¿vale? Vamos a hacer el segundo directo, ¿vale? Y vamos a darle muy fuerte. Vamos a darle fuerte aquí al Madrid. El Madrid que es el que más atrasado se nos quedó, porque como al final era la primera vez que jugábamos el modo carrera, pues fuimos más lento ya con el Chelsea y con el Inter. Fuimos más rápido y avanzamos más en esos directos. Aunque estuvimos el mismo tiempo, ¿no? 3 horas en cada uno, pero con el Chelsea y el Inter avance más porque fui más rápido, ¿no? Ya sabía un poco cómo funcionaba todo lo que teníamos que configurar en el inicio de la partida, en el inicio del modo carrera. Sin más, vamos a comenzar. La verdad es que nunca sé. Twitch notifica, tío. Twitch notifica de los directos, ¿verdad? Creo que sí. No sé, no estoy seguro. Bueno, lo primero que os tengo que comentar, tema entrenamientos. Los he hecho todos, no todos en rango A. Hay alguno que se ha quedado en B, hay alguno que se ha quedado en C. Pero hemos hecho todos los entrenamientos. Y he dejado en B y C, pues los que ya repetí tantas veces que dije, mira, pues ahí se queda. Ahí se queda, ¿vale? Pero están todos los entrenamientos hechos. Comprobé si se guardaba de una temporada a otra. Y sí, se guardan los entrenamientos de una temporada a otra. Es decir, que los entrenamientos los haces una vez por modo carrera, ¿vale? Una vez hechos aquí en la primera temporada, no tengo que estar cada temporada repitiendo los entrenamientos. Ya están hechos y eso se agradece bastante. Rodrigo se va a ir cedido a Juventus. No sé si es el mejor equipo para irse cedido para Rodrigo. No sé qué importancia va a tener Rodrigo Goes en la Juventus. Pero mejor que aquí, seguro. Mejor que aquí, seguro. Bueno, nuestro equipo. En este momento, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Mbappé, Benzema y Eden Hazard. Como suplentes,
Pues tenemos a Lunin, Odriozola, Militao. Militao y... espérate. Militao y Zinchenko. Zinchenko, es que he visto aquí vendido y he dicho que, como que vendí. No, Zinchenko. Centro de campo. Bueno, nos falta un central. Nos falta un cuarto central. Ahora hablaremos de eso. Centro de campo, Valverde, Odegaard y Camavinga. Y arriba, Marco Asensio, Luka Jovic y Vinicius Junior. Ya con la salida de Rodrigo se quedan solo esos tres. Bueno, solo. Solo entre comillas. Quedan los del filial por ahí y queda Mariano, que veremos si sale o no. Espero que sí. No por nada, a mí Mariano me parece un buen delantero, pero no es aprovechable en FIFA. Seamos realistas. Adiós, Álvaro. Ya, la broma del otro día ya cansa. Camavinga pivote. Bueno, a ver, esto es un 11 suplente que no vamos a utilizar. Vamos a utilizar siempre el titular y aquí iremos introduciendo los cambios. No vamos a utilizar un 11 suplente como tal. Quizá algún partido cuando haya mucha carga o algo, pero si no, pondremos a... tendremos el 11 titular y a partir de aquí haremos cambios. Un cambio, dos cambios, tres. Ya iremos viendo eso. Pues... ¿qué viene ahora? Pues viene un fichaje de un cuarto central. ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos 87 millones de presupuesto. Vamos a intentar buscar un cuarto central, ¿vale? De hecho, sí, estábamos hablando de Upamecano, ¿no? Vamos a entrar al centro de traspasos, porque no sé si llegamos a intentar el fichaje de Upamecano. Bueno, Upamecano, ¿qué hice con Upamecano? ¿Lo fiché en el Chelsea o Upamecano? Fiché a Upamecano en el Chelsea, ¿verdad? Sí, fiché a Upamecano en el Chelsea. Hablamos de fichar a Upamecano aquí y al final lo he fichado en el Chelsea, así que aquí no lo voy a fichar ya. No, no voy a fichar a Upamecano. ¿A quién podemos fichar? ¿Qué me recomendáis para el centro de la defensa? Podríamos tirar por Matthijs de Ligt, porque al final tiene 85 de media, vale, tiene mucha media, pero es que tiene 92 de potencial. Es que por potencial es el mejor central que hay. Y Ramos tiene la edad que tiene, Ramos ya ha bajado de media. A mí Matthijs de Ligt me encaja bastante como tercer central, evidentemente. Bueno, sería el cuarto central para completar la plantilla, pero en importancia sería el tercero. Sería Militao el que se quedaría como cuarto. Matthijs de Ligt es que me encaja bastante. Me encaja bastante por el hecho de que Ramos ya ha bajado de media y por el hecho de que es el central con más potencial del juego. Es que... Me parece lo más lógico que de Ligt pueda ser la opción. Joe Gómez, a ver, lo podemos buscar a Joe Gómez. Tiene 83 de media. Si no me equivoco tiene 88 de potencial. A ver, voy a buscar centrales potencial. Centrales potencial y lo hacemos más rápido. De Ligt es el jugador, es el central con más potencial del juego. Es el central con más potencial del juego, en solitario. Le sigue ya Van Dijk con 91, Upamecano y Laporte con 90, con 89 Skriniar, Lenglet, Sule, Marquinhos, Sergio Ramos. Ya con 88, por ejemplo, aparece Joe Gómez. Aparece Rafael Varane con 88 de potencial. Y ya me diréis que hace Marquinhos con más potencial que Rafael Varane. Bueno, Marquinhos o Lenglet o Skriniar o Upamecano o realmente prácticamente cualquier central con más potencial que Rafael Varane. Eso no lo entiendo. Rafael Varane, uno de los grandes infravalorados de la historia de FIFA. Pero vamos. Bueno, pues a ver, Joe Gómez es una buena opción. Milan Skriniar. No, es que ese lo tenemos en Inter. Upamecano lo hemos fichado en el Chelsea, así que descartado. ¿Y fichar a Van Dijk qué? ¿Y si fichamos a Van Dijk? ¿A Virgil Van Dijk? ¿Koundé o Diego Carlos? Es que ni Koundé ni Diego Carlos son centrales para el Madrid. Porque por potencial... Tapsoba lo hemos fichado en el Inter. Tapsoba lo he fichado en el Inter, así que descartado. Kabak tiene buena pinta. Kabak tiene buena pinta. El central creo que es turco. Voy a meter a Konaté. Konaté tiene 88 de potencial. Kabak tiene 87. Son buenas opciones. Son buenas opciones. Y hemos dicho antes... Kabak. Buscar Kabak. Todivo no puedo ficharlo, está cedido. ¿Quién me ha dicho Todivo? No puedo fichar a Todivo porque está cedido. Tampoco iba a fichar a Todivo. Recupera Vallejo. Es que Vallejo vamos a dejarlo cedido en el Granada. Vamos a dejarlo a Vallejo cedido en el Granada allí tranquilo y ya veremos la próxima temporada qué hacemos con él. Pau Torres no sé qué potencial tiene. A ver. Voy a buscar un momento a Pau Torres. Pau Torres
Tiene 86 de potencial, no está mal. No está mal, pero hay centrales mejores. Voy a buscar a Bandai así de locura. Y con estos centrales buscados, vamos a dejar unos cuantos ojeándolos. Y vamos a esperar a ver si vendo. Creo que sería interesante ver si vendo algo. Voy a entrar un momento a la lista, a ver. Joe Gómez, Konaté, Kabak. Bueno, yo creo que de momento con esos tres ahí en lista, con De Ligt y Van Dijk, tenemos cinco centrales en lista. Uno de esos cinco llegará. Preferiblemente matáis a Ligt. Preferiblemente matáis a Ligt. Recupera Bale para el lateral. Hostia, pues a Bale seguramente se le puede reconvertir al lateral izquierdo, ¿eh? Hostia, pues espérate, ¿eh? Pues espérate porque no es ninguna tontería eso que has dicho, ¿eh? Recuperar a Bale y ponerlo de la, y hacerle el cambio de posición a lateral. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería eso. Bueno, hemos echado un ojo ahí a los centrales. Vamos a esperar a ver si llegan los informes. Y vamos a esperar a ver si recibo alguna oferta. Porque tengo ahora mismo, sobre todo, a Mariano en venta. Ha aparecido dinero de la nada. Teníamos hace un momento 80 y algo. Y de repente tenemos 112 millones. Pues vale, con 112 millones quizá puedo fichar a De Ligt. Seguramente sí. Real Madrid, entrenar en tiempos revueltos. ¿Cómo? ¿Qué es esta noticia? Desde los pasillos del Real Madrid se están filtrando murmuraciones que hablan de un vestuario en horas bajas. Al parecer, la plantilla está disconforme con la dirección que está tomando el club bajo el mando del actual entrenador. Y el capitán del equipo está tirando de galones para mediar con el cuerpo técnico y levantar los ánimos a sus compañeros. Pues tiempos revueltos en el Real Madrid, parece. A ver, lo que ha pasado es que, claro, estamos en la pretemporada. Ahora mismo tenemos puesto solo entrenamiento. Y con los entrenamientos baja la moral de los jugadores. Pero esto en cuanto empiece la temporada y empiece los partidos, se debería quitar la tontería. Os voy a enseñar los entrenamientos, ¿vale? Para que veáis que los he hecho todos. No todos en rango A, pero casi todos. Casi todos en rango A. Aquí, por ejemplo, el de pase alto al hueco bien medido. Este que hicimos con Modric y Mbappé, creo que lo hice. Y no pude sacarlo en A. Pues en B se ha quedado. Lo he seguido intentando, ¿eh? De aquí de tiros veis que este dominio ofensivo se queda en C. El resto están todos en A. Y estos están todos en A. Solo hay dos que no he hecho nada. El de dominio ofensivo, que te defienden aquí. Te defienden, vamos. No, son los dioses del fútbol defensivamente. Y el de pase alto al hueco bien medido, que es que es muy difícil este. Es muy difícil porque si te diese 10 segundos más, o 5 o 10 segundos más, seguramente sí podría hacerlo, pero... Pero no, me he quedado con eso en B. El resto están todos en A, y como decía antes, se guarda de una temporada a otra. Así que estos entrenamientos ya no los voy a tener que hacer más en toda la serie. Vale. No lo recuperes, que es muy malo y ya está muy viejo. A ver, Bale está... No voy a recuperar a Bale, pero Bale es que está cedido. La próxima temporada va a volver sí o sí. Y bueno, ya la próxima temporada cuando vuelva, ya si me acuerdo, miraremos el cambio de posición al lateral. Bueno, mucho texto, Ramos. Ramos, mucho texto. Hola, entrenador, ya sé que tienes muchas... Ya sé que tiene muchas cosas en la cabeza. Me ha hablado de usted. Pero creo que debería saber que en el vestuario estamos todos un poco de bajón. Nos da la impresión de que el club está dando palos de ciego y algunos jugadores no tienen claro que este equipo puede ganar algo esta temporada. Necesitamos que no sea algo a lo que agarrarnos. Y algún nuevo fichaje tampoco iría mal. ¡Sergio Ramos! ¡He fichado a Kylian Mbappé! ¡220 millones de euros! ¿Te parece poco fichaje Kylian Mbappé, Sergio Ramos? Yo también pienso que el Madrid no va a ganar nada esta temporada. O bueno, si acaso la Liga, pero... La Liga va a estar a la baja. La Liga la va a ganar el que sea menos malo de Madrid y Barça. Pero Sergio Ramos, ¿qué me estás contando? Sé que el equipo no puede competir en Europa, pero... Pero hombre, habrá que intentarlo, ¿no? Tenemos a Hazard. Ha llegado Mbappé, 220 millones de euros. ¿Qué quieres que haga, Sergio Ramos? ¿Qué quieres que haga, Sergio Ramos? Fichado también a Camavinga, una joven promesa... Para suplir a Casemiro, que no teníamos a nadie. No sé qué es lo que quiere Sergio Ramos. Ese no puede ser Ramos, lo ha escrito todo bien. Nada, que se supone que eso es un diálogo. Eso se supone que es un diálogo, no es un mensaje. Bueno, a ver. Tengo 120 millones, ¿no? Aprox, si ajusto esto son 120 millones, ¿verdad? Voy a fichar a De Ligt, a lo mejor De Ligt es el impulso que necesita el equipo, o no sé. Vamos a guardar la partida, vamos a ver si puedo fichar a Matthijs De Ligt con los 120 millones que tengo. Si no puedo, si no me llega, que puede ser que no me llegue,
pues esperaremos a intentar vender otro jugador. Pero no hay mucho en venta, ¿eh? No quedan muchos jugadores en venta. Vamos a negociar con Andrea Pirlo. Ojalá fuese Andrea Pirlo, pero no. Es un manager predeterminado. Le voy a ofrecer 100 millones. Tiene 99 de valor, voy a ofrecer 100 millones. Y me va a proponer un intercambio, ¿eh? Ojo al intercambio. No, no me propone intercambios. Me pide 164 millones. Evidentemente. No puedo. Ni puedo ni voy a pagar eso. Le voy a dejar el 10% de un futuro traspaso. Este jugador llegaría con 20 años. No lo voy a vender. Y le voy a subir a 110. 154. 115. Te subo 5 millones más. Seguramente se lo va a pensar. Y vamos a tener que esperar unos días para seguir con esta negociación, ¿verdad? Ah, pues no. Pues ha bajado hasta los 124, ¿eh? Ojo, porque la bajada es importante. Y sí, insisto en 115. Insisto en 115. Y acepta 115. Matáis de Ligt nos costaría 115 millones de euros. Ojo que entre Mbappé y de Ligt nos dejaríamos 220 y 115. Y además creo que lleva los dos un 10% cada uno. Y después me he gastado en Camavinga, ¿cuánto? 20 millones o algo así. Mira este. 20 millones. Estamos hablando de 240 millones. Pues 355 millones entre Camavinga, Mbappé y Matáis de Ligt. Casi nada. Casi nada. 115, yo creo que sale bien. Yo creo que sale bien porque al final tiene 99 de valor, tiene 20 años y, repito, es el central. Por potencial es el mejor central, es el mejor central del juego. Así que vamos a fichar a Matáis de Ligt, que tiene 99 millones de valor. Y que vamos a firmarlo ya. Voy con el miedo de que va a llegar y va a perder potencial y me voy a enfadar. Voy a tener que delegar la negociación. Me voy a enfadar más. 500 millones de cláusula, ha sido locura. Sueldo, no va a cobrar mucho, 110, la verdad es que es bastante poco. Y con eso fichamos a Matáis de Ligt. Y ahora el misterio de siempre. ¿Tendremos suerte? ¿No tendremos suerte? ¿Que tengamos que depender de la suerte para que el jugador salga con el valor que tiene que salir? Me parece increíble. Pues mira, 99 millones. Pues ha salido bien. Pues Matáis de Ligt es el nuevo central de nuestro equipo. En principio parte como tercer central, por detrás de Ramos y Varane, pero va a tener bastante minutos. Le voy a dar bastante minutos porque Ramos está ya cayendo. Y porque es un jugador que tiene incluso más potencial que Rafael Varane. Pues Matáis de Ligt, que entra en ese 12 suplente. Nos quedamos sin dinero, ¿vale? Olvidemos ya el tema fichajes porque no tengo dinero para nada. Y ahora mismo de Ligt tiene que ponerse a entrenar, tiene que coger soltura y tiene que prepararse para lo que viene, que no es poco. Azar está muy descontento. Azar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Está muy descontento, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Muy descontento, pero no pone nada. Rendimiento de jugador bien, tiempo de juego bien, contrato bien. ¿Qué te pasa? Mbappé descontento. ¿Veis? Mbappé está descontento, pero bueno, está descontento por el rendimiento del jugador y el rendimiento del equipo. Que no sé qué rendimiento si no hemos debutado todavía en la temporada. No sé de qué rendimiento se queja. Pero Azar está descontento y tiene todo bien. Claro, le pego. Le suelto una hostia a Azar. Si pudiese, se la soltaba, la verdad, porque es que es para dársela. Es para dársela. Jovic descontento con el rendimiento del equipo. Fede Valverde descontento con el rendimiento del equipo. Mariano muy descontento. Bueno, Mariano te lo compro. Mariano está transferible. Vale, Mariano está transferible. Entiendo que esté muy descontento. Pero no entiendo que esté muy descontento de Azar, Valverde o el otro. Con Varanas de... Hazla de cederlo y recuperarlo. Con Azar. No voy a hacerlo. Voy a pensar que se le va a quitar la tontería. Voy a pensar que se le quita la tontería. Simulación rápida, a ver, entrenamiento. Me vas a meter a De Ligt por aquí, ¿no? No, pues no meta a De Ligt. Ha metido a Víctor Chus. Pero ¿quién quiere entrenar a Víctor Chus, de verdad? ¿Quién es Víctor Chus? Por favor, entrename a De Ligt y que coja soltura. Ah, vale, espérate. Voy a ponerlo en el banquillo, porque al ponerlo en el banquillo gana más importancia y... Y sí lo debería poner a entrenar. A ver, ven por aquí.
Y ahora en principio, si lo debería poner a entrenar, y si no lo pone a entrenar, lo pondré yo manualmente, ya está. Por favor, moderadores, que veo que hay que sois dos o tres en el chat, por favor, o sea, cuando veáis un mensaje de estos de wanna become famous y no sé qué mierda, pues metad al que lo ponga, por favor, que son bots. Son bots y no me apetece ver en mi chat a bots diciendo tonterías. Vale, The League. Espérate. ¿Dónde está Chus? Es que no sé ni dónde está Chus. Es que no sé qué hace entrenando este jugador. Vale. Listo. Guárdalo. Y The League que entrene interceptor. Pues interceptor, si me da igual lo que entrene. La cuestión es que entrene. La cuestión es que entrene y suba la soltura para que yo pueda utilizarlo en partido. Estamos a 10 de agosto, ¿cuándo empieza la temporada? El 16, nos queda una semana solo. Nos queda apenas una semana para comenzar la temporada. No me gustaría tener que meterme a los entrenamientos diariamente, pero sí me gustaría saber si The League está entrenando o no. Rescinde con contrato de Chus. Hombre, tampoco hace falta echarlo al chaval. A ver, oferta por azar. Oferta por azar. 118 millones. Mira. No quiero venderlo, ¿vale? No quiero venderlo. Quiero mantener a Azar al menos una temporada. Ahora bien, si me pagas 200 millones por Azar, pues adiós. Y después tenemos el tema de Luka Modric. 34 años, jugador que evidentemente está ya en el declive de su carrera. ¿Qué hacemos con Modric? A Azar no lo voy a vender. He pedido 200 millones, no creo que los paguen. ¿Pero qué hacemos con Luka Modric? ¿Debería vender a Luka Modric? ¿Cuánto me costaría un sustituto de Luka Modric? No tengo dinero, ¿eh? No tengo dinero. ¿Cuánto me costaría un sustituto de Luka Modric? Porque no tengo dinero. Si vendo... Es que si vendo a Luka Modric, tiene que ser una oferta muy buena. Tiene que ser una oferta muy buena para que yo pueda fichar a un jugador que sustituya a Modric. Porque es que si no, no hacemos nada. Sí que es verdad que está Odegaard en plantilla, pero ahora mismo Odegaard está Valverde también. Pero no están en ese nivel, ¿no? A ver qué pagan. El entrenamiento, ¿me metes a The League aquí a entrenar? Sí, vale. Ya me está empezando a meter a The League en los entrenamientos, así que simulación rápida. Y para adelante. No lo vendas porque no te dan casi dinero. A ver, dinero sí dan. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo dinero para firmar a otro jugador. 100 millones por Rafael Varane. Es que Varane creo que es el futuro, aunque no tenga muy buen potencial. Pero vamos a confiar en que con el potencial dinámico Varane va a petarlo. La oferta no era mala, porque eran 100 millones. La oferta no era nada mala por Varane. Pero no, vamos a confiar en él. Voy a confiar en Varane, en que sea uno de los estandartes del equipo. Hay interés por Mayoral. Vale, bueno, la Roma ha recibido una oferta. Bueno, Mayoral ya sabéis que está bugueado. El Liverpool también se quiere llevar a Luka Modric. Lo mismo le voy a pedir que al Paris Saint-Germain. 62,5. Entre 62,5 y 70 millones de euros. Véndolo ahora porque después sacará menos dinero por él. Ya, pero si lo vendo ahora, ¿y a quién me quedo? Ya subió de media. ¿Quién ha subido de media? No sé quién ha subido de media. No sé quién ha subido de media. No sé a quién te refieres. Varane. Ah, sí, Varane, sí. Va, bueno, Varane ya subió, creo, en el directo anterior. Tenemos un mensaje, interrupción de la negociación. Luka Modric, el PSG no paga 70. Tampoco creo que lo haga Liverpool. Pero por probar. Ahora mismo estamos avanzando así, día a día. Porque ahí estamos dentro del mercado. Cuando acabe el mercado, ya con todos los entrenamientos hechos que tenemos, avanzaremos de partido a partido. Porque es una tontería estar aquí todos los días dando la simulación rápida del entrenamiento. Es una tontería. Pues viene el debut de Liga, ¿eh? Viene el debut de Liga. El equipo físicamente está bien, vale, se han recuperado. Azar parece que ya, pues, no está descontento, ¿eh? ¿Cómo estás? Ah, ahora de repente está feliz. En 4 o 5 días ha pasado de estar muy descontento a estar feliz. No sé qué ha pasado para que esto ocurra, pero vale. Mejor así. Mejor que esté contento. De Lig está cansado para este partido porque... Al haber hecho tantos entrenamientos seguidos, baja mucho la forma física.
Y vamos a la rueda de prensa para el primer partido de la Liga, ¿eh? Contra el Athletic Club. La exhibición de forma de Real Madrid en pretemporada ha dejado a los hinchas que van a ver más de lo mismo en los partidos decisivos. ¿Cómo afectará esto a los jugadores de cara al comienzo de la temporada? Pues sí, la verdad es que el equipo físicamente está muy bien. Hay mucha calidad en la plantilla. Y yo creo que tenemos que ganar la Liga. Y en la Champions, pues habrá que competir. Con la llegada de Lig, has conseguido una superestrella. ¿Jugará sus primeros minutos? Uf, no sé si voy a hacerlo debutar, porque todavía no está al ritmo de sus compañeros, ¿eh? No sé si voy a hacer debutar a Delic. Potencial de Valverde y Odegaard. Valverde 90, Odegaard 89. Pues sí, te lo confirmo. Sí. Confirmo esos datos. Jugamos en San Mamés, debutamos en San Mamés. Y yo creo que aquí no hay que tocar nada porque no ha llegado ningún jugador al 11. Las instrucciones son las mismas que ya pusimos en el anterior directo. Bueno, se quedan arriba los tres, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso porque se quedan arriba Hazard, Mbappé y Benzema. Hombre, para las contras eso va a ser letal. Pero a la hora de defender hay que ver cómo funciona. ¿Sabéis que vamos a hacer en simulación visual, digamos, los partidos que sean... en los que tengamos una rueda de prensa previa? Este partido es uno de ellos. Así que vamos a ver este primer partido, este debut en Liga, en San Mamés. El Athletic que no ha fichado nada, ¿no? En principio creo que no ha fichado nada. Y nosotros que vamos con todo, tío. Simula el partido. Primer partido de Liga. Debutamos en San Mamés. Athletic Club Real Madrid. Con el debut de Mbappé. Es el único fichaje que tenemos en el 11. El resto es el Madrid de la pasada temporada. ¿Subió de media Jovic? Sí. Sí. Comienza el partido. Comienza el partido y confío en que podamos conseguir una victoria. Vamos a ver cómo funciona el equipo. Porque Mbappé creo que debutó ya contra el PSG, pero no fue demasiado bien eso. A ver qué tal nos va ahora. Escapa con el 6, es Mikel Vesga. Bueno, Ramos. Balón largo para Carvajal. Balón largo y malo. Ojo que es Mikel Vesga. A la banda, 7 Sibai y Gómez. Vesga que la quiere poner Peña aquí Williams, es... Saque de puerta. Va Courtois, balón largo, toca Modric con Carvajal. Abriendo para Mbappé, de nuevo Carvajal. Atrás con Varane, es Modric. Busca Benzema, Benzema para Toni Kroos. Kroos, que se va a ir del defensor, la va a poner para Benzema. No sé si ha tocado el defensa, no sé si ha tirado de Benzema. El balón ha ido ahí un poco raro. Un poco bastante raro. Ataca el Atleti. Con Raúl García. Atrás para Dani García. Que abre para Muniain, no sé. Sí. Dani García, ojo, Dani García a la frontal, toca con Yankee Williams y corta a Rafael Varane, menos mal, ¿eh? Balón de Hazard, atrás para Mendy. Este con Sergio Ramos, Mendy de nuevo. Busca a Casemiro, Sergio Ramos, Mendy. Hazard, Mendy, busca a Benzema, no va a llegar ese balón. Y ojo a la contra del Atlético, ¿eh? Ojo a la contra del Atlético con Muniain, delante de Carvajal. Toca atrás para Dani García. Bien cortado ahí Toni Kroos, pierde a Hazard. Y mira cómo se quedan los tres arriba, ¿eh? Los tres arriba esperando el balón y... Y esperando liarla, Raúl García, que ha tenido la primera del partido bastante clara, ha sacado Courtois. Vale. Y ahora de nuevo, balón de Courtois. El largo a Mbappé, nada. El largo a Mbappé no ha llegado a nada ese balón. Sigue atacando al Athletic. Atacando bastante más que nosotros, ¿eh? Dominando partido realmente al Athletic Club. Es Vesga de Iñaki Williams que pierde y ahora es Benzema. Balón largo para Mbappé. Vamos a ver Mbappé. Vamos a ver Mbappé que la va a poner en el centro. Ha puesto el centro. ¿Dónde ha puesto el centro? Ha salido por saque de banda. Toni Kroos. No tenemos para nada el control del juego, ¿eh? Para nada. Mbappé con Benzema. Benzema de nuevo Mbappé. El rebote y gol de Mbappé. Vale, no estamos teniendo el control del partido, pero Mbappé marca su primer gol con el Madrid en su debut oficial. Y va a ser el primero de muchos, ¿eh? Espero que sea el primero de muchos. Estamos sufriendo, está dominando el Athletic, pero el gol ha sido nuestro. A ver qué hacemos, ¿eh? A ver qué hacemos. No sé si... No, es que no... No vamos a quedar así. De momento no vamos a quedar así. Benzema. Karim Benzema, atrás con Toni Kroos. Más atrás para Sergio Ramos, Casemiro con Modric. Modric que intentaba conectar con Benzema y no lo consigue. Va a atacar ahora a Atleti, que es Raúl García con Mikel Vesga. Abriendo para Ibai, no va a llegar.
Ese balón que lo tenemos nosotros con Mendy. El largo para Sar, no, pues el largo a la grada. El largo a la grada, Mendy. Mikel Vesga, Casemiro que salía y no sé dónde ha salido. Carvajal que le gana la espalda. Carvajal que le gana la espalda a Muniain. Es corner para el Athletic. La va a poner Ibai Gómez. Sale Courtois y el balón para Mbappé y Mendy. Atrás José Ramos, de nuevo Ferland Mendy. A ver para Mbappé. Mbappé ahora apareciendo por la izquierda, esa libertad de movimientos que permite aparecer por donde quiera. Ramos con Hazard. Vamos a ver a Hazard con Mendy. Cross. Casemiro ahora. Toca para Benzema. Benzema la afronta, la deja para Modric. Y el tiro lo atrapa Iago Rey. No sé si ha llegado a tirar, pero si ha tirado ha sido flojo, ¿eh? Flojito. Cross con Casemiro. Vamos a ver Casemiro. Atrás con Benzema. De nuevo Casemiro. Casemiro que la deja para Mbappé. Vamos a ver el rebote. Va a salir a saque de banda. Y yo voy a ir echando un ojo al tema cambios. Tema cambios, por ejemplo, con Fede Valverde. Por ejemplo, con Fede Valverde. Por ejemplo, con Martin Odegaard. Y no sé a quién va a sacar, la verdad. Porque a Benzema lo veo fino. Podríamos sacar a Asensio en banda derecha. Podríamos sacar a Jovic por Benzema. Podríamos sacar a Matthijs de Ligt que debute. Vamos a sacar a De Ligt por Sergio Ramos, que debute Matthijs de Ligt en este partido. Ya tendrá la oportunidad de Jovic y Asensio en otros encuentros. Carvajal con Mbappé. Atrás para Odegaard. Odegaard con Casemiro. Vamos a ver Casemiro. Casemiro, no la pierdas, es falta. ¿Puedo pegarla? Ha sido falta, ¿no? Sí, ha sido falta. Oye, ¿pegamos la falta o qué? Vamos a pegar la falta. No convence más. No convence más. La vamos a tirar con Martin Odegaard. Vamos a pegar la falta con Martin Odegaard. A ver, Odegaard. Ojo. Salva Rerín, tío. Salva Rerín, ¿eh? No era mala, no era mala. Pero salva Rerín esa falta de Martin Odegaard. La va a poner Eden Hazard. A primer palo no va a llegar. Odegaard en la frontal. Vamos a ver Odegaard, que se hace despacio. Vamos a ver Odegaard. Busca el pase para Benzema. Y no llega. Es Varane con De Ligt. Casemiro. Fede Valverde. Buscando a Benzema. Hazard en la frontal. Pierde Hazard. Recupera Casemiro. De nuevo Hazard. La deja para Odegaard y Martin Odegaard que marca. El segundo gol del partido de Martin Odegaard va a ser importante, ¿eh? Va a ser importante Martin Odegaard. Voy a ver en un momento. Sabía que se me estaba olvidando algo. Las instrucciones, tío. No he cambiado las instrucciones de Valverde ni de Odegaard. A De Ligt no hay que cambiarle nada. Bueno, que no suba como delantero. Valverde. No, Valverde que entre al remate. Marcaje de las bandas. Y libertad de movimientos para Valverde. Libertad de movimientos para Fede Valverde. Libertad de movimientos también para Martin Odegaard. Odegaard que espera el rechace y que va a dejar defender. Vale. Listo, ahora sí. Listo, listísimo. 0-2, estamos ganando con ese gol de Martin Odegaard. A pase, si no me equivoco, de Hazard. Y ojo porque ataca al Athletic Club, ¿eh? Ataca al Athletic Club, que había empezado muy bien el partido, pero que no ha terminado de definir bien sus ocasiones. Y al final nosotros, en una que hemos llegado a la primera parte y ahora en la segunda, que sí que hemos llegado un poco más, pues nos hemos hecho con un par de goles. Y parece que nos vamos a hacer con los 3 puntos. Ataca el Athletic, Dani García. La deja para Iñaki Williams dentro del área. Roba De Ligt. Le recupera a Iñaki Williams, Casemiro, Carvajal. Y la saca ahora Mendy. Ojo Casemiro, ojo la contra. Ojo la contra, creo que no ha sido bueno el pase. Creo que no hemos aprovechado esa contra. Bueno, Mbappé dentro del área. Odegaard, Benzema y córner. Va a ser la última. La va a poner Eden Hazard. No va a rematar nadie. Al segundo palo va a llegar Benzema. No, sale fuera. Y se acabó el partido. Ganamos 0-2 al Athletic Club, que no ha tirado la segunda parte. Nosotros sí lo hemos hecho. Y ganamos con ese gol de Martin Odegaard, con ese gol de Kylian Mbappé. Dos jugadores nuevos de esta temporada del Real Madrid, que marcan los goles y que nos dan los 3 primeros puntos en la liga. Comenzamos bien, ¿no? Creo que es un buen comienzo. Nos ha costado un poco al principio. El Athletic ha empezado dominando el partido, claramente. Pero no ha rematado sus ocasiones. Nosotros sí, las nuestras. Y hemos acabado ganando por 0-2. Bien. Bien, creo que bien. Pues nada, pues a seguir avanzando hasta la segunda jornada. Y a la espera de recibir ofertas, sobre todo por los canteranos, ¿no? Que tenemos varios ahí canteranos de Castilla. Bueno. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Pues esto es... Esto es que el Liverpool está dispuesto a pagar 62 millones y medio por Luka Modric. Posibles sustitutos para Luka Modric. Y que me pueda permitir por precio. Es que no sé si hay algún sustituto para Modric. Mira a Aguar. Es que Aguar no es un sustituto para Luka Modric. Aquí hay dos opciones. Vendo a Modric, ficho una joven promesa y Valverde es titular. Vendo a Modric, ficho un jugador un poco mejor que Valverde y Odegaard, pero que tampoco nos sirva de demasiado. O una tercera opción, que es no vender a Modric y ya está. Lo que pasa es que la oferta es buena. La oferta es buena, tío. La oferta es realmente buena. Voy a buscar en... Bueno, podéis decirme en comentarios. Yo mientras voy a buscar centrocampistas de 85 de media por lo menos mínimo y que no sean muy mayores, 28 años máximo. Claro, la cosa es que estos jugadores van a ser todos más caros que Luka Modric. Tampoco hay muchos, ¿eh? Tampoco hay muchos. A ver, por ejemplo... Es que Pogba lo ha fichado ya en el Chelsea. Pogba está descartado. Y Pogba sería una buena opción porque acaba el contrato. Y eso nos habría permitido sacarlo más barato. Pero el hecho de que lo haya fichado en el Chelsea ya... bloquea cualquier posibilidad de que yo lo fiche aquí. Berratti. Bruno Fernández se va demasiado. Además también es más media punta que interior. Milinkovic Savic, jugador de ida y vuelta, para ese centro del campo podría estar muy bien, pero también se nos va a ir de valor. No hay muchas opciones, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vendemos a Modric y tiramos de Valverde y Odegaard? Véndelo y ficha a Tonali. Nah, Tonali no. No va a salir rentable. A ver, rentable va a salir porque es un jugador de 34 años. Cuanto antes lo venda, realmente mejor. Mira, vamos a venderlo. Vamos a tirar con Valverde y Odegaard. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa me refiero a ver si vendemos otro jugador más y conseguimos dinero para traer, pues, a Milinkovic Savic, por ejemplo. Creo que vamos a hacer eso. Bueno. Es que 62 millones y medio. Voy a pedir 70. Y si no, yo creo que al menos 65 millones vamos a poder sacar por Modric. Es que sabéis lo que son 65 millones por Modric, tío. Es que 65 millones por Modric es una locura. No. Voy a pedir 70 primero. Por favor, no me rechaces, no me vas a perder el tiempo. 63.400. Voy a pedir 67 y medio. Vale, 67 y medio. No va a llegar... Creo que no va a llegar ni siquiera a 65, ¿eh? Aunque no llegue a 65, la oferta es muy buena, ¿eh? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Voy a repetir, ¿eh? Voy a repetir porque la oferta es muy buena. De Jong. De Jong es que... De Jong se va de precio. Yo me lo quedaría porque se va a retirar ya mismo y después al comprar un sustituto te va a salir caro. Pues por eso quiero venderlo. Es que vender por 65 millones prácticamente a un jugador de 34 años que está a punto de retirarse... Es que... Creo que es algo que tenemos que hacer, creo que la oferta es irrechazable. Que Modric tiene 30 y pico millones de valor y me están pagando casi 65. La oferta es completamente irrechazable. La oferta es irrechazable. Es que si me ofreciese 30 o 40 millones, pero es que son casi 65 millones los que van a pagar. Es irrechazable, tío. La oferta es irrechazable. Lo que pasa es que no nos va a llegar para fichar un sustituto a no ser que venda a Mariano. Pero si no, pues tendremos que tirar de Valverde y Odegaard. Voy a pedir 65 para que me ofrezca... No, tío, no habíamos dicho 63 y medio. 63 y medio sí me lo va a pagar. Vale. Pues 63 millones y medio Luka Modric. Es que es una locura. 63 millones y medio, es que no puedo rechazar esto. No puedo rechazar una oferta así de Liverpool.
Ya veremos cómo nos apañamos. Pero este año con el potencial dinámico, oye, pues habrá que confiar en Valverde, habrá que confiar en Martín Odegaard. Y con ellos, pues habrá que tirar de momento. Hay partido contra el Barça. ¿La segunda jornada es contra el Barça? Joder, cómo empieza la liga. Oferta por Hugo Vallejo. Bueno, Hugo Vallejo no nos va a dar dinero para fichar un centrocampista, pero si lo vendo, mejor. Hugo Vallejo, ¿qué potencial tienes? Así por curiosidad. Tiene 81 de potencial. No podría... No se puede cambiar una oferta de traspaso a una cesión con opción de compra. Voy a pedir entre 4 y 5 millones. Sí, voy a pedir entre 4 y 5 millones por ese jugador, porque es que todavía tiene 20 años, se puede seguir desarrollando y puedo sacar más dinero por él la próxima temporada. Si el Atalanta paga eso bien, si no, nada. Simulamos el entrenamiento. Y... Luego te sale sustituto por 100 millones o más. No, no sale sustituto por 100 millones o más. Tampoco hace falta exagerar. Si quisiese fichar a Pogba, Pogba me sale 70 millones, ¿eh? A mí Pogba, si lo quiero fichar, me sale 70 millones. Y Milinkovic-Savic... No sé si llegaría a 100. Modric, vendido. 63 millones y medio, se va al Liverpool. No tengo dinero para fichar un sustituto, así que de momento toca tirar de Fede Valverde y de Martín Odegaard. Oye, que no son malos jugadores, ¿eh? Que es que no son malos jugadores. Ni mucho menos. Y la venta de Modric es buena. La venta de Modric es buena. Vale, el juego me ha puesto aquí a Fede Valverde. Y... sí. Fede Valverde, de momento al menos, va a ser el encargado ahí de... de sustituir a Luka Modric. ¿Tenemos algún cedido? Está Ceballos cedido. Nah, tampoco tenemos. No tenemos nada en otro mundo. Vale, pues Fede Valverde. Vamos a ver las instrucciones de Fede Valverde como nuevo interior del equipo. Apoyos en ataque, adelantarse. Pues sí, adelántate. Entra al remate y te libertad de movimientos. Vale, pues Fede Valverde, que ahí lo tenemos. Que, bueno, pues... pues ahí está. Pues ahí está Fede Valverde. Y a Casemiro quizá le debería decir que se queda atrás. Que Casemiro antes ha hecho alguna subida, que ojo, A ver, Kubo no me va a sustituir. ¿Cómo va a sustituir Kubo a Luka Modric? Por favor, un poco de... un poco de sentido común. Berratti, Milinkovic, Xavi sale más de 100. Bueno, pues si sale más de 100 no llegará nadie para sustituir a Modric. Últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien, así que espero no ver el partido contra el Barcelona desde el banquillo. Lamentablemente, Martín, creo que sí vas a verlo desde el banquillo, porque le voy a dar la oportunidad a Fede Valverde, que además en este tipo de partidos, en un clásico, yo creo que Fede Valverde puede ser bastante clave. Ganó el último partido con un amplio margen de 2 goles. Bueno, el Barça no va a llegar asustado porque llevamos un partido de liga. No sé cómo ha quedado el Barça, por cierto. Ha tenido bastante movimiento con nada menos que 3 jugadores incorporados. No ha habido mucho movimiento, ¿no? 3 fichajes no es mucho movimiento. 3 fichajes no es mucho movimiento. Lo que pasa es que han sido fichajes muy caros, eso sí. Pero movimiento no ha habido mucho. Pues ahí queda eso. Y aquí viene el clásico. Ahí queda eso y aquí viene ya el clásico. Va a jugar Fede Valverde. Odegaard tendrá minutos en la segunda parte. Pero de inicio va a salir Valverde. Y vamos con esto en el Bernabéu, con nuestro nuevo 11, con la salida ya de Luka Modric. Y con un Barça que va a jugar con Martin Braithwaite en punta. Voy a beber agua. El 11 del Barça con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Philippe Coutinho. Y arriba, Leo Messi, Ousmane Dembélé, tampoco está Griezmann. Y en punta Martin Braithwaite. Vale. Pues vamos a ver el partido. Real Madrid-Barça, clásico en el Bernabéu, segunda jornada de liga. Ha salido muy pronto el clásico en este calendario. Y nosotros vamos con el 11 de Madrid de la pasada temporada, pero con Mbappé. Con Mbappé. Pues ahí vamos. Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, arriba Benzema.
Mbappé y Eden Hazard. Comienza el partido con Casemiro. Atrás, para Sergio Ramos, abriendo para Carvajal. Este con Mbappé, Valverde. Fede Valverde, que es el nuevo titular del equipo. Toca Benzema, Benzema a la frontal, Benzema que se mueve por donde le da la gana, Mendy que va a poner el centro. Y ojo, que estaba entrando Valverde a rematar, ¿eh? Ojo, Valverde que estaba entrando ya a rematar. Corta Carvajal ese pase. Y lo va a intentar el Barça. Dembélé pierde delante de Mbappé y el balón es nuestro. Es Mbappé, con Carvajal. Fede Valverde. Toca para Casemiro, de nuevo Fede Valverde. Abre para Mbappé, Mbappé va a poner el centro, sale Ter Stegen y es córner. Toni Kroos, que la pone, va a rechazar la defensa. Hazard con Kroos, de nuevo Eden Hazard, fuera de juego. Pues mal. Intenta salir el Barça, no lo consigue. Carvajal, es que a Carvajal no se lo va a ganar por arriba de Dembélé. Y eso que Carvajal no salto. Valverde con Casemiro, Benzema. Benzema que abre para Hazard, Mendy. Mendy que llega siempre, pone el centro. No siempre es bueno el centro, pero llega y pone el centro. Mendy toca para Hazard, de nuevo Fernand Mendy. Atrás para Casemiro. Vamos a ver Casemiro en la frontal, toca para Fede Valverde. Valverde buscando el espacio, pierde el balón. Y va a intentar salir el Barça, que todavía no ha tenido ninguna. Balón de Messi para Braithwaite, llega Thibaut Courtois. Y menos mal. Y menos mal. Fernand Mendy, para Casemiro. Abre para Eden Hazard, de nuevo Carlos Enrique Casemiro que pierde. Recupera Kroos. Y asegura esa posesión. Valverde con Mbappé. Mbappé de nuevo con Fede Valverde. Casemiro participa bastante, ahí está otra vez. Casemiro abre para Kylian Mbappé. Mbappé que está ahora mismo pegado a la banda derecha. Quizás se podría meter un poco más para adentro. Va a intentar salir el Barça, vamos a ver. Con Dembélé, atrás para Frenkie de Jong. Busquets, de nuevo Frenkie de Jong. Abre para Sergi Roberto ante Fernand Mendy, toca atrás con Busquets. De Jong, Dembélé ahora. Toca para De Jong. Busquets con Messi, Messi con Coutinho. Ojo al Barça, balón para Braithwaite. El rebote de Braithwaite y gol de Matty Braithwaite. Yo riéndome de Braithwaite y marca gol. Mbappé con Valverde. Vamos a ver si conseguimos empatar, porque la primera que ha tenido el Barça, de rebote, marca Braithwaite. Casemiro con Benzema, dentro del área de Benzema. Vamos a ver si le hace penalti Piqué. Ojo, la pone Benzema a segundo palo, no va a llegar. Y ojo a la contra. ¿Qué habéis...? Vale, ha pitado al final del partido. 77 de posesión. 77 de posesión, un tiro, cero oportunidades. Y el Barça que ha marcado de rebote de Martin Braithwaite. Ha marcado Martin Braithwaite. Pero si yo no ni lo utilizaba, si yo creo que lo vendí. No puedo creer el Barça, tío. Varane abriendo para Mendy. Casemiro, toca para Hazard. Vamos a ver Hazard. Hazard, línea de fondo por el centro, no va a llegar. Mbappé al remate. Intenta salir el Barça rápido, no lo consigue. Cross con Casemiro, Benzema. Benzema a la frontal, vamos a ver Benzema. Benzema pierde ante el Englet. Y el Barça que vuelve a salir a la contra. Dembélé, con Carvajal. Vamos a ver Dembélé, se va a ir de Carvajal. Va a poner el centro, remata Braithwaite. No, si Braithwaite. Si Braithwaite, veremos. Fede Valverde. Con Carvajal, atrás para Varane, la cambia para Mendy, la cambia fatal, Varane, joder. La cambia fatal. Coutinho con De Jong. Balón para Braithwaite, de nuevo Frenkie De Jong. Coutinho, De Jong, Braithwaite, bueno, Braithwaite ya bajando al centro del campo. Ese balón largo que lo ha cortado bien Mendy, y ahora es Rafael Varane tocando atrás para Courtois. ¿Qué está haciendo Courtois? Ataca el Barça con Messi. El Barça perdiendo bastante tiempo ahora con la posesión. De Jong. De Jong. Uff, ojo ese pase que se colaba. Balón largo. Va Benzema. Va Mbappé. Tira Benzema. Y para. Marcando de Ter Stegen. Corner en una ocasión que hemos tenido ahí clarísima, tío. Voy a quitar a Benzema. Vamos a poner a Mbappé en punta. Vamos a sacar a Asensio y a Odegaard. Voy a quitar a Kroos antes que a Fede Valverde. Vamos a meter a Odegaard por aquí, por este lado. En esta posición de media punta. Y el tercer cambio, no sé si sacará a Jovic y poner a Mbappé a la izquierda. O sacará a Camavinga, tío, aquí en el centro del campo. Sí, va a quitar a Valverde también. Vale, pues sale Eduardo Camavinga, sale Odegaard y sale Marco Asensio. Benzema, quédate en el centro, desmárcate y quédate arriba. Asensio, quédate arriba. Sí, libertad de movimientos y desmárcate también. ¿Entra el remate? Sí, entra el remate. Odegaard baja a defender. Espera el rechace. Libertad de movimientos también. No. Libertad de movimientos para Martín Odegaard. Y por último, Camavinga.
Espero el rechace. Libertad de movimiento para Camavinga. Voy a darle libertad a todo el frente ofensivo. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. La pone Odegaard, nada, Varán para Odegaard, Odegaard que pone el centro, de nuevo rechaza, vamos a ver Odegaard, la va a intentar poner otra vez. Y nada, tío, déjate poner el centro, por favor, tío, parecemos en Madrid en la vida real. Mendy, con Ramos, abre para Carvajal, no, 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 tío, esos balones largos, de verdad, la cantidad de balones largos de esos que fallamos, tío. Es increíble. Ataca el Barça, roba a Casemiro, muy buen robo de Casemiro, mira Asensio Casemiro. Joder, estaba entrando solo Asensio, tío. Estaba entrando solísimo, tío. El Barça con calma. Está ganando. Bueno Dembélé, bueno Dembélé ahora, bueno Dembélé ahora. Bueno Dembélé ahora. Pjanic con Busquets. Abre para Dembélé. Bueno, Dembélé, tío. Dembélé ahí que ha perdido 10 minutos Dembélé. De Jong con Pjanic, dentro del área va a ser la última. Braithwaite con Messi. Carvajal, Casemiro, Odegaard balón largo para Hazard. Y vamos a tener ahí una ocasión. No. No, 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 no nos ha dado tiempo. Pues nada, perdemos contra el Barça. Perdemos contra el Barça con un gol de rebote de Martin Braithwaite. El Barça ha tenido una ocasión de marcar. Ha tenido una ocasión de marcar, que ha sido en la jugada esa que ha tirado y ha marcado el rebote. Pues nada, pues perdemos contra el Barça. Ten los pies en el suelo, Odegaard, ten los pies en el suelo porque no has hecho nada. No hemos tenido tiempo de hacer nada porque el Barça se ha puesto a tocar el balón y en cuanto te pones a tocar el balón un poco, se pasan 20 minutos de partido. Pues derrota contra el Barça. A ver, cuando llevaba el Barça también perdí contra el Madrid. En fin. F en el chat porque acabamos de perder contra el Barça este clásico. Con mala suerte, tío. Ha metido un gol de rebote. El Barça ha tenido una ocasión y ha metido un gol de rebote. Es la realidad. Pues nada, pues habrá que seguir mejorando. Habrá que ser más decisivos arriba. Habrá que pasar el balón a Asensio. ¿Qué significa eso de los números encima de las valoraciones? Eso se supone que es lo que está el jugador potenciado gracias a la soltura y a su estado de ánimo. Y a la moral. Ahora, en teoría, Benzema debería tener 93 de media, Mbappé 94, Hazard 92, Valverde 88. Se supone que es un plus a la valoración de los jugadores. Se supone. Interrupción de las negociaciones para Hugo Vallejo. No, ni Hugo Vallejo, ni pagan tampoco por Víctor Chust. Nada, no pagáis por ningún jugador. No pagáis por ninguno y me los quedaré a todos aquí. Vale, avanza. Y tenemos antes de que acabe el mes un partido contra el Granada. Cláusula de rescisión de Mariano pagada. 26.600.000 es la cláusula de Mariano. Y el Barça me quiere fichar a Varane. Mira, el Barça que me está vacilando, hombre. Mariano tiene 15 de valor, 26.600 de cláusula. Creo que no voy a tocar nada. Voy a dejar que se vaya y ya está. Voy a dejar que Mariano se vaya, ¿vale? Voy a dejar que Mariano se vaya, 26.600. Creo que está bien. Creo que está bastante bien. Tenemos 62 millones. Ajustando esto un poco. No sé si nos llegaría para fichar a alguien. Estaríamos ahí, ahí. Estaríamos ahí, ahí para fichar a alguien. Tendríamos, yo creo, casi 90 millones, ¿eh? Casi 90 millones tendríamos para hacer un fichaje. No sé si podremos hacerlo o no. Hay partido contra el Granada. En principio, el Granada, al no ser un equipo contra el que tenemos rueda de prensa, podríamos hacer una simulación rápida. ¿Hacemos una simulación rápida o qué? Cherki tiene menos de 70 de media, lo he mirado antes. Lo he mirado antes, Cherki tiene menos de 70 de media, tenía 80 y pico de potencial, lo he visto antes a Cherki. Es que no sé qué quieres que haga con él. No, ficharlo no voy a ficharlo, ahora mismo estamos ahorrando dinero para intentar fichar un centrocampista. Un delantero suplente por Mariano, pero ¿qué delantero suplente por Mariano si está Jovic? No he vendido a Jovic. Bueno, voy a hacer simulación rápida, en principio no voy a cambiar el 11.
Y es un Granada Real Madrid, los Cármenes. Perdemos contra Granada. La simulación rápida es una mierda, tío. Es que la simulación rápida es una mierda, tío. Dos tiros, dos oportunidades de Granada. Ocho tiros, seis oportunidades nuestras. No la veis porque estoy tapando con la cámara, pero son seis oportunidades nuestras. Y perdemos 1-0 contra Granada. Es que la simulación rápida es una mierda, tío. De verdad, la simulación rápida es una mierda este año, tío. Es que es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Perdemos contra Granada. No tiene ningún sentido que hayamos perdido contra Granada, tío. La simulación este año, tío, es para pegarle dos hostias, eh. A ver, Mbappé, ¿qué pasa? Oiga, entrenador, ya sé que tiene sus razones, pero las decisiones que toman los partidos... Ya sé que tiene sus razones para las decisiones que toman los partidos, pero ¿cómo se le ocurre sustituirme? Y estoy totalmente seguro de que habríamos sacado un buen resultado contra Granada si me hubiera dejado en el campo los 90 minutos. ¡Mbappé! ¡Yo no te habría sacado del campo, Mbappé! ¡Te ha sacado el segundo entrenador! Y hemos perdido contra Granada tirando 8 tiros y 6 oportunidades y... Dos tiros de Granada, tío. A ver, Mbappé, este comentario es de sobrado, ¿eh? Pero yo no te he cambiado, yo no te he cambiado. Jefe, quería darle las gracias. Supongo que me la jugué al decirle todo aquello, pero veo que no se lo toma mal y que lo ha tenido en cuenta. Eso es digno de apreciar y parece que las cosas están empezando a ir bien. ¿Cómo que están empezando a ir bien? ¿Qué hemos perdido el clásico y hemos perdido ahora contra Granada? No están yendo bien las cosas, Sergio Ramos, no están yendo bien. Puedo decirle que ahora hay mucho mejor ambiente en el vestuario. Pues ahora mejor ambiente, pero venimos de dos derrotas de mierda, Sergio Ramos. No sé qué quieres que te diga, Sergio Ramos. Último día de mercado. Último día de mercado, ya era hora de que llegase el último día de mercado. ¿Se ha vendido Mariano o qué? Interrumpida las negociaciones. Bueno, Mariano como la vida real, que no se quiere ir del equipo. Venga quien venga por él, no se quiere ir del equipo. Bueno, pues si no hay ofertas, no hay fichajes. Y si no hay fichajes, Valverde será el titular. Junto a Kroos y Modric, junto a Kroos y Casemiro en el centro del campo. Quedan 2 horas para recibir ofertas. Queda 1 hora para recibir ofertas. No hay ofertas, se acabó el mercado. Presupuesto que tengo. Ojo que igual me han metido inyección aquí ahora de dinero, no. Tenemos 70 millones de euros. No voy a fichar a ningún centrocampista con 70 millones de euros. No, es que en principio no voy a fichar a ningún centrocampista con 70 millones. Es que para fichar a un centrocampista de 84, 85 de media, que no tenga buen potencial, no ficho a nadie y me quedo con Valverde. Que tiene 90 de potencial y 83. No vamos a quedar así. No vamos a quedar así. Mbappé, De Ligt y Camavinga. Esos son los fichajes que hemos hecho. Se ha salido Luka Modric como jugador más importante. Del resto de jugadores importantes no ha salido nadie realmente. Y con esto, pues con esto a ver qué hacemos. Con esto vamos a ver qué hacemos. Aquí está el gasto y el beneficio, altas y bajas. Ah, también había llegado Zinchenko. Bueno, Zinchenko fue la operación esa con Isco, que me dieron 15 millones. Pues se acabó el mercado. Se acabó el mercado de traspasos. Y lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es un desastre. Un desastre que... A ver cómo lo reconducimos. Porque la derrota contra Granada es que, a ver, es que en esos partidos no puedes hacer nada, porque en esos partidos la táctica no existe. En los partidos de simulación rápida la táctica no existe, solo puedes hacer el 11. Y ya el juego hace lo que le dé la gana. Es que ahí es muy difícil, tío. Es que ahí es muy difícil. Adiós. No tenía buen potencial. Este tampoco, adiós. Tengo espacio para meter a los de aquí, hay hueco. Creo que he hecho hueco para dos y me interesa al menos meter tres. Vamos a sacar otro más. Y vamos a echar un ojo. Este tiene 71 de potencial, tío. Adiós. Fernando Velasco, último en entrar aquí en el filial. Y vamos a echar un ojo rápido así al filial, a los planes de desarrollo. Vale, algo rápido, tampoco me quiero parar mucho con esto. Y ya entramos en la temporada a tope, ya se han acabado los traspasos, ya vamos de partido a partido, realmente. No lo vamos a parar con otras cosas. Aquí el portero. Una semana. Mira, una semana y te sube la pierna mala que te falta. Vamos a mirar sobre todo los que están en equilibrado. Este jugador es zurdo. Pues te voy a entrenar ya de lateral izquierdo porque... Incluso de central no sé. No puedo mirar la altura, tío. Hola, ¿puedo mirar tu altura, por favor?
1,85 m. No, pues que entrene de lateral entonces. Que entrene como lateral izquierdo este jugador que es zurdo. Siguiente. Medio centro defensivo, tarda 8 semanas, 8, tarda 8 semanas en todo, pues te vamos a entrenar. Te vamos a entrenar a los 5 de pierna mala. Sí, le voy a entrenar a los 5 de pierna mala. Vale, porque tiene buen ritmo. Y el resto de atributos es que lo lleva muy, muy flojitos. Julio Pinto, diestro. Veis, este defensivamente es mejor. Vamos a subirte el rendimiento defensivo. Vale, y este que te sube todos los atributos defensivos. Como medio centro recuperador. Medio izquierdo, diestro. Pues mira, cambio de posición a extremo. Porque es la posición que tenemos nosotros en el 11. 2 semanas. Siguiente. Medio izquierdo, zurdo. Tiene mejor tiro que pase. Así que lo voy a entrenar como extremo derecho para que juegue a pie cambiado. A ver. Tom Suave. Vaya, vaya nombrecito. 6 semanas tarda. Medio centro, zurdo. Buen ritmo, buen físico. Pase regular, tiro regular. ¿De qué te entreno yo a ti? Si es que eres un desastre. Es un poco desastre este jugador, ¿eh? Defensivamente es un desastre. Pero es que ofensivamente tampoco es bueno. Le voy a entrenar a esto le va a subir el rendimiento ofensivo. Le voy a entrenar en eso a ver qué tal. Este tiene muy buen regate. Este quizá para la media punta, ¿no? Quizás más media punta que medio centro. 2 semanas tarda solo en adaptarse a la media punta. De todas formas vamos a entrenarte otra cosa. Vamos a entrenarte como organizador para que mejores el pase. Lo vamos a mantener como medio centro. Fernando Velasco, este ya es media punta. No tengo yo exactamente la posición de media punta, pero bueno, puedo adelantar a uno de los interiores como he hecho antes y ya está. Venga, súbete la pierna mala, siguiente. Medio derecho diestro. Tiene mejor pase que tiro. Este podemos ponerlo como extremo a pie natural. Podemos ponerlo como extremo derecho a pie natural. Algo más. Extremo izquierdo zurdo. De pase y de tiro más o menos igual. Si te entrena el extremo derecho, ¿qué? Vamos a confiar en que suba su valoración. Vamos a confiar. Extremo derecho zurdo. Este sí que tiene bastante mejor tiro. Podemos subirle rendimiento ofensivo, tío. Rendimiento ofensivo, ¿no? Además, por semanas es el que menos tarda. Segundo delantero diestro. Buen regate, buen ritmo. Quizá debería mejorar. Bueno, deberíamos cambiarlo de posición. Es el último ya, ¿vale? Es el último ya. Nos ponemos con los partidos. Entrenado de maestro. Uf, no sé a quién te refieres. 57 semanas. 57 semanas, pues nada, pues lo entreno de medio centro ofensivo. Vale, listo. Todos los del filial están entrenando en alguna posición o están entrenando un plan de desarrollo para que vayan subiendo. Y estos jugadores en un futuro llegarán al equipo. No todos, pero sí alguno llegará al primer equipo. Y veremos qué podemos hacer con ellos. Se ha acabado el mercado, como he dicho antes. Ya vamos a ir avanzando de partido a partido, porque no tiene sentido ir haciendo los entrenamientos diarios, porque no voy a cambiar a los jugadores. Y los entrenamientos los tengo ya todos hechos. Así que avanzamos directamente. Mira, no voy a avanzar al partido, sí que vamos a avanzar de semana en semana. Por si acaso hay mensajes importantes o hay una oferta o hay algo que no se pierda. ¿Veis? Por ejemplo, oferta de traspaso por Mariano. 17.700 ofrece el Manchester City. El Valencia estaba dispuesto a pagar. Voy a pedirle 25. Voy a pedirle 25, pero el Valencia estaba dispuesto a pagar la cláusula que es de 26.600. No sé. No sé yo. Vamos al calendario y ahora sí, directos al partido contra el Valladolid. Y vamos a ir haciendo eso, de partido en partido. Y en las semanas que haya parando selecciones, pararemos en algún momento de la semana por si hay alguna oferta y algún mensaje, no perderlo. Pues partido contra el Real Valladolid, de nuevo vamos a hacer simulación rápida. Y a ver, simulación rápida y a ver. Casemiro y Valverde que están un poco tocados físicamente. El resto están perfectos, sí. Sí, el resto están todos bien. Pues mira, pues vamos a poner a Martin Odegaard. Y Camavinga sí que también está. También está un poco cansado Camavinga. Pues saco a Odegaard y ahí nos quedamos. Tendría que haber traído quizá otro centrocampista más, ¿eh? Pues quizá tendría que haber traído otro centrocampista más. Aunque no fuese un sustituto de Modric, pero sí un centrocampista joven. Bueno, ya nos vamos a quedar así, evidentemente.
Vale, voy a cambiar las instrucciones de Odegaard para este partido. No. No, 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 no. No voy a cambiar instrucciones porque no vale de nada las instrucciones en la simulación rápida. Por Real Valladolid, Real Madrid. Jugamos con Odegaard en el centro del campo. Juega Casemiro, aunque esté un poco cansado. Ganamos 1-2, tío. Ganamos 1-2, de verdad. Tenemos que ganar con un resultado tan ajustado. Dos oportunidades del Valladolid, un gol. Dos oportunidades de Granada, un gol. Cuatro oportunidades, dos goles en estos dos partidos en simulación rápida. Dos oportunidades el Barça, un gol. Nos meten el 50% de las ocasiones que tienen. Bueno, hola, hay cinemática de la UEFA, así que me tengo que poner aquí en pantalla completa, ¿vale? ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Qué os contáis por ahí por el chat? Por cierto, he metido un bot en el canal de Discord que debería avisar cuando haga directo. Ayer avisó cuando subí un vídeo. No sé si ha avisado del directo de hoy, creo que no. Ah, sí, sí ha avisado. Joder, ha avisado del directo de hoy a los 15... No, a los 3 minutos empezar. Vale. Bueno, pues el mensaje este predeterminado que veis aquí de entra en mi canal de Discord. Si entráis en el canal de Discord, vais a tener un bot que siempre os avise cuando haya un nuevo vídeo y cuando esté en directo. Por si queréis echar un ojo. Plan de desarrollo de Courtois. ¿Quiere decir eso que Courtois ha ganado uno de pierna mala? Pues seguramente, ¿no? Porque creo que estaba entrenando eso, sí. Courtois ha subido uno de pierna mala. Podemos seguir con entrenamiento con portero libero. Uf, pero es que tarda mucho menos en este, ¿eh? Tarda mucho menos en el portero normal. Mirad, 2.66, 173, 2.17. Es que son 40 semanas menos. Son 40 semanas menos. 40 semanas es... son 10 meses, ¿eh? Así, a ojo, son 10 meses. Así que vamos a ponerlo aquí como, como portero. Tiene ya 4 de pierna mala, creo que está bastante bien. Y Courtois que tiene ya 90 de media. Ha subido de media, así que perfecto. Vale. Después de ganar al Valladolid, vamos a debutar en la Champions. Vamos a debutar contra el Borussia Mönchengladbach. Los partidos de Champions, evidentemente. Bueno, al margen de que haya rueda de prensa o no, son partidos de Champions y estos sí lo vamos a ver en simulación visual. Posibles trabajos en selecciones. China o India. Bueno, aquí te dicen unas selecciones, después te llegan selecciones bastante mejores que las que te suelen decir. Insúa tiene 49. Pues sigo con 49 con el cambio de posición. Vale. Vale, esperaba que subiese algo. No ha colado. Y ahora, pues a ver, 4 semanas, 5, 6, 6. Con el que más sube es con el equilibrado. Pero es que el equilibrado no le sube casi nada. Lo podemos subir pierna mala o lo puedo subir rendimiento ofensivo. Le voy a intentar subir un poco el rendimiento ofensivo. ¿Qué más jugadores han cambiado de posición? Este, Franke tiene 58. Se queda en 58. Se queda en 58. Y le vamos a subir rendimiento ofensivo, tío, que eres delantero. Bueno, extremo. Siguiente cambio de posición. Han cambiado varios. Vale, aquí 55. Sigue en 55. Y a ti te vamos a subir. Pues la pierna mala la llevas bastante mal, eh. Le voy a subir la pierna mala. Vale, siguiente 57. Se queda igual, tío. No ha subido ninguno. El otro día sí que subió. Recuerdo que subió uno el otro día. Bueno, rendimiento ofensivo. Vas a subirlo. ¿Queda alguien? Sí. Este, AMCO. Este se acaba de subir este, ¿no? Creo que sí. Me acabo de dar cuenta que cuando un jugador llega a su potencial máximo, sin el dinámico, el plan de desarrollo deja de servir mucho porque te pone entrenamientos de 170 semanas. No es que sea un entrenamiento de 170 semanas. Es que 170 semanas es lo que tardaría en subir. Es lo que va a tardar en subir. No es que sea un entrenamiento de 170 semanas, sino que, claro, al haber llegado ya a su máximo de potencial, es muy difícil que siga subiendo, ¿no? Bueno, este... Le voy a subir la pierna mala. Y creo que eras el último. Creo que era el último. Sí, era el último. Listo el tema cantera. Creo que había algún cambio de posición más, que tardaba más de 2 semanas. Ya lo veremos eso. Rueda de prensa antes de debutar en la Champions y después de llevar ya 2 derrotas en 4 partidos. ¿Por qué mantienes a Valverde? Bueno, ya empiezan a preguntar por Valverde. Mira, no preguntéis tanto por Valverde porque va a ser titular.
No preguntéis tanto por Fede Valverde porque va a ser el titular de este equipo. Y de hecho antes no ha jugado de titular, no sé qué me están preguntando. No sé qué me están preguntando si antes ha jugado Odegaard. No sé si ha salido de suplente, supongo que sí. Pero antes ha jugado Odegaard. Bueno, Hazard ha bajado. Eden Hazard ha bajado de media. Ha bajado Hazard, ha bajado Benzema, ha bajado Ramos. Ojito con las bajadas estas de media, ¿eh? Debutamos en la Champions, creo que no voy a cambiar nada. Creo que vamos a intentar mantener este 11 para ver, para seguir viendo este 11, a ver cómo funciona. Y a ver si conseguimos ganar partidos, porque de momento ganamos al Athletic Club, ¿cierto? Pero perdimos contra el Barça. Y en simulación, perdimos contra el Granada. ¿Tiene? ¿Qué hace Alaba en el Borussia Mönchengladbach? Bueno. Bueno, no sé qué hace Alaba en el Borussia Mönchengladbach, pero ahí está el tío. Pues debutamos en la Champions, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, en el Borussia Park. Jugamos en negro. Y jugamos para intentar conseguir una victoria en esta primera jornada. En un grupo que no es fácil, ¿eh? Tenemos al Borussia Mönchengladbach, tenemos al Inter y tenemos al Shakhtar. No es un grupo fácil, ¿eh? No es un grupo fácil y no deberíamos conceder una derrota contra el Borussia Mönchengladbach. Rafael Varane, tocando para Carvajal. Busca el largo a Mbappé. Mbappé con Carvajal de nuevo. Mira cómo entra Fede. Qué bien entra Fede. Atrás con Mbappé. Ojo Mbappé. Vamos a ver qué hace. Mbappé, madre mía. Qué velocidad tiene, ¿no? Toca para Hazard. De nuevo Kylian Mbappé. Ahora en banda izquierda. Toca para Hazard. Hazard dentro del área. Hazard que se va del defensor. Toca atrás para Toni Kroos. Y Toni Kroos, que hace el primer gol del partido. Bien, buena jugada, tío. Bien, buena jugada, tío. Mbappé que ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha tocado con Hazard. Hazard se ha ido del defensa. Entiendo que regateándolo. Y le ha dejado para Kroos, que marca el primero. Roba Casemiro. Balón de Ramos. No sé muy bien dónde. Ojo al rebotito, ojo al rebotito. Vale, corta Carvajal. Valverde que la saca arriba. Y ahora es Mbappé. Mbappé. Mbappé que parece que va a ser bastante decisivo, ¿eh? Valverde con Casemiro. Toca para Carvajal. De nuevo Kylian Mbappé. Carvajal de nuevo. Vamos a ver, ¿va a poner el centro? No. Mbappé de atrás otra vez. Carvajal. De nuevo Mbappé. Busca a Fede Valverde por dentro. Deja para Mbappé. Mbappé de nuevo con Fede Valverde. Ojo, Fede Valverde atrás. Marca Casemiro, Casemiro, Casemiro. El palo ha dado los dos palos. Ha dado los dos palos, de verdad, tío. Ha dado los dos palos, tío. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Sale el Borussia. Corta Kroos y va a ser córner en contra. Vamos a ver si podemos coger la contra aquí. Vale, para Courtois. No, no para Courtois, ¿qué ha sido eso? Pensaba que había parado Courtois. No, habrá sido un rechazo o algo. Courtois largo para Mbappé, no. No, no ha ganado de cabeza Mbappé. Y ataca de nuevo el Borussia. Corta Sergio Ramos. Ojo al rebote que le cae. Mendy que va a llegar. Mendy que va a llegar. Mendy que llega. Y Valverde que va a dar largo ahora para Mbappé. Mbappé que va solo. Mbappé que va solo. Mbappé que va solo. Y Mbappé que marca el segundo gol a pase de Fede Valverde. Hay que confiar en Fede Valverde, tío. ¿Qué decía la prensa de Valverde? Que venga ahora la prensa aquí. Que venga ahora la prensa aquí a hablar de Fede Valverde. Joder. Si no, Fede Valverde es la hostia. Casemiro que roba. Valverde. Para Karim Benzema. Abre para Mbappé. De nuevo Fede Valverde. Atrás con Carvajal. Casemiro. Casemiro a la frontal. La deja para Valverde. Valverde con Benzema. Benzema para Carvajal en banda. Fuera de juego. Creo que de Benzema, ¿eh? No de Carvajal. Acaba la primera parte. 0-2. Bastante mejor este partido que los de antes. Bastante mejor. Ha marcado Kroos. Y ha marcado Kylian Mbappé. Que pensaba yo que desde ahí, desde la derecha, no iba a marcar tanto. Pero sí marca. Sí marca. Sí marca. Pero vamos, es cuestión de tiempo que lo pasa a la banda izquierda. Porque ya veis a Hazard que está... está en caída libre. Está en caída libre Eden Hazard. Ataca el Borussia. Vale, roba... no sé quién ha sido. Y vamos a salir con Sergio Ramos. Buscando el largo a Dani Carvajal. Toca para Benzema. Benzema que controlaba, se lleva un poco. Casemiro con Valverde. Vamos a ver Fede. Vamos a ver qué inventa. Toca para Carvajal en banda. Carvajal, Carvajal, Carvajal que no va a poder. Va a tener que tocar atrás con Rafael Varane. E iniciamos de nuevo. Valverde con Benzema. Kroos, Kroos para Mbappé. Mbappé devuelve para Toni Kroos. Y Toni Kroos, que parece el mejor llegador de la historia. Dos goles de Toni Kroos. Pero que... nos hemos inventado un nuevo Toni Kroos. Toni Kroos que llega, que define y que marca goles. Dos para ser exactos. Ataca el Borussia. Vamos a ver si conseguimos frenar esa jugada. Importante también el tema de marcar varios goles para la diferencia de goles. Porque es un grupo difícil. Puede que haya empates a puntos. Y en esos empates a puntos será importante la... será importante el tema goles. El tema goles.
Vale, Mbappé está cansado. Voy a quitar a Mbappé. Vamos a quitar a Fede, que también pues anda un poco cansado el hombre. Y el último cambio, quiero sacar a Jovic. Quiero que Jovic debute. Voy a quitar a Benzema. Voy a quitar a Karim Benzema. Vamos a hacer que Jovic, Luka Jovic, debute. Vale, Jovic, no te abras a bandas, quédate en el centro. Desmárcate. Y no bajes a defender, Jovic. Te voy a dar libertad arriba. Asensio, quédate arriba, libertad de movimientos y... tira de Márquez, tira de Márquez. Entra el remate, vale, bien. Y por último, Martin Odegaard, tú si bajas a defender, espera el rechace, libertad de movimientos para ti. Y todo listo para estos últimos minutos del partido. No se han hecho los cambios, ¿no? No. Se tiene que parar el juego. Casemiro abre para Carvajal, no, no abre para nadie. Y ahora sí, tenemos los cambios hechos. Tenemos los cambios hechos con Odegaard, con Marco Asensio y con Luka Jovic. Ataca el Borussia, la espalda de Carvajal, cómo no. Un sitio por donde hace mucho daño al Madrid, siempre. La vida real también. Ojo, ese balón filtrado, va a salir Courtois, qué bien Courtois, tío. Llegan una vez, Courtois salva. Ojo, pros, que abre para Marco Asensio. Asensio toca para Dani Carvajal. Dentro del área está esperando Jovic, estaba esperando Jovic ahí el centro. Hace el corner, la va a poner Kroos. Vamos con el cross, queda el balón ahí muerto. Remata, ha rematado Varane y ha sacado la defensa, ¿eh? Había rematado a Rafael Varane. Roba Ramos con Asensio, este es Luka Jovic. La deja para Toni Kroos. Toni Kroos que pone el pase para Sar. No va a llegar, venga, Sar. Eso era ya el cuarto prácticamente. Era ya casi el cuarto gol. Ojo el balón largo que se lo comen. Lesión menor de Martin Odegaard. Pues... lesión menor de Martin Odegaard se va a quedar ahí, ¿eh? Espero que se aleve. Menudo pelotazo de Rafael Varane a la nada. Minuto 85, se va a acabar el partido. Estamos ganando por 0 goles a 3. Esto es un buen resultado. Y es un partido que me ilusiona de cara al futuro. Quedan cosas, yo creo, por mejorar. Sobre todo, ¿no? Que los más jóvenes del equipo sigan evolucionando. Salva Thibaut Courtois, madre mía, Thibaut Courtois. Increíble. Increíble Courtois. Pues se acabó el partido. 0-3, ganamos al Borussia Mönchengladbach. 6 tiros de cada equipo. De cada equipo. Pero el Borussia solo ha tenido una ocasión de gol. Nosotros 4. 3 han ido dentro, con 2 de Toni Kroos y 1 de Kylian Mbappé. Vale. Y lo de Odegaard, pues vamos a verlo ahora. Espero que se aleve, porque si se cae Odegaard, el primer recambio en el centro de campo, el primer y único recambio en el centro de campo sería Eduardo Camavinga. Bueno, no hay ni siquiera mensaje de la lesión. Vale, pues no hay ni siquiera mensaje, así que nada. Harry Kane de delantero para sustituir a Benzema. Uf, Harry Kane es que el año pasado fue una locura, ¿eh? A ver, es que hay muchas opciones. Hay muchas opciones porque tenemos la opción de fichar un extremo izquierdo, un extremo derecho o un delantero centro. Porque al final Mbappé puede jugar en cualquiera de las tres posiciones. A mí me gustaría quitar a Mbappé de la derecha. Os lo digo sinceramente, me gustaría quitar a Mbappé de la derecha. No sé si ponerlo en la izquierda, no sé si ponerlo en el centro, pero me gustaría quitarlo de la derecha. Esta primera temporada vamos a aguantar con Benzema y Hazard. Pero para la siguiente seguramente me encarga los dos. Porque ya son dos jugadores que han bajado de media y a los que habría que buscar recambio. Igual que para la próxima temporada seguramente me voy a cargar a Sergio Ramos. Benzema, Hazard, Ramos... incluso puede que Toni Kroos son jugadores que... no van a aguantar mucho en la serie. Van a aguantar esta primera temporada. Y ya. Y ya. 22.600 dispuesto a pagar en Manchester City. Voy a pedir 25. En la izquierda. Sí, yo creo que es que Mbappé puede funcionar bien desde la izquierda. Imaginaos un tridente Sancho, Mbappé, Haaland. ¿Cómo suena eso, ¿Cómo suena eso, Sancho, Mbappé, Haaland. Imaginaos ese tridente. Puede ser una locura. Bueno, el City ha aceptado 25. No iba a pedir más de 25 porque no creo que fuesen a pagar más de 25. Y es una buena oferta. Es una buena oferta por Mariano. Debería ir pensando ya en hacer algunas rotaciones, ¿no? Viene ahora la Real Sociedad. Es que de momento veis que tenemos bastante descanso. El equipo está llegando bien a los partidos. No sé. Anda, oferta de España.
joder. Que pronto ha llegado la oferta de España, ¿no? Ha llegado muy, muy pronto. Se quieren llevar al Altuve cedido. Altuve tiene 80 de potencial, Altuve sí. Vale, sí, están interesados en una cesión con opción de compra. Voy a guardar y vamos a ver cuánto puedo sacar con esa opción de compra. Claro, la cesión sería hasta final de temporada. Sería una cesión corta. Y cederíamos al Altuve hasta final de temporada y a final de temporada me lo compraría el Río Ave. O bueno, me lo compraría o no. O no, porque esto de la cesión con opción de compra, esto de que no sea obligatoria la cesión con opción de compra, a mí no me termina de convencer. A mí no me termina de convencer que la opción de compra no sea obligatoria. Te debería dar la opción de que seleccionase si es opcional o si es obligatoria. Voy a aceptar la cesión con opción de compra. 2 años. Un año, no, y un año tampoco, ¿eh? No. Proponer cesión a corto plazo, no, hasta final de temporada. Vale, me acepta hasta final de temporada. El reparto, vamos a ver si cuela un 40-60. Cuela. Y quieren pagar 1,5 millones. No sé qué valor tiene el tube. Joder, no me he fijado en el valor del tube. Voy a poner 2 millones. No me he fijado en el valor del tube. 1,650. Voy a insistir con 2. Voy a insistir con 2 porque ha subido. 1,750 y es tuyo. 1,750 el tube. Vale. ¿Qué valor tiene el tube? 1,400. Bueno, lo sacamos de la plantilla, nos ahorramos el sueldo. Y tienen esa posibilidad de ficharlo, que no tienen por qué cerrar la operación. Pero bueno, si tienen 1,400 de valor ahora, cuando acabe la temporada, su valor va a estar ahí, 1,750. Creo que no ha sido muy bueno esto. Creo que no ha sido muy bueno, pero es que tampoco llegan ofertas por el jugador, tío. Y por lo menos con esto lo vamos a sacar de la plantilla. ¿Que podría haber quitado la opción de compra y haberlo cedido normal? Pues sí, sí. Podría y seguramente tendría que haberlo hecho. Contra la Real en 17ª posición, no tenemos rueda de prensa, sí. ¿O sí? Espérate, acabamos de tener rueda de prensa, tío. Porque estaba aquí... Hostias. Se me ha ido la cabeza, acabamos de tener rueda de prensa, ¿no? Hemos tenido rueda de prensa, tío, porque estaba pensando en otra cosa y... ¿Ya no había dicho que había opción de compra normal y obligatoria? No. No, porque no lo hay, es que no lo hay. Es una opción que hay, que es muy interesante. La opción de compra obligatoria, por ejemplo, en Football Manager es muy interesante, ¿no? Oye, ¿no puedes fichar a un jugador ahora? Pues te lo pido cedido y le pongo una compra obligatoria, ¿no? Es una opción muy interesante. ¿Ha habido rueda de prensa? Mira, no sé si ha habido rueda de prensa o no, pero la Real Sociedad es un buen equipo. Y vamos a verlo... Vamos a verlo visualmente. Es que el equipo físicamente ya veis que está a tope, tío. Bueno, Varane no. Varane no, pero el resto del equipo está a tope. Vamos a sacar a Delic aquí en la defensa. Vamos a sacar a Zinchenko, que debute Zinchenko. Voy a darle oportunidad... Pues, no sé, tío. Vinicius, tío, que tengo Vinicius en plantilla. Vamos a sacar a Vinicius, joder. Voy a sacar a Vinicius. Y vamos a sacar, no sé si a Camavinga, tío. Podríamos sacar a Camavinga. Camavinga aquí de medio centro defensivo. A ver, aquí Camavinga tiene más 3. Y aquí tiene más 3, vale. Camavinga puede ser el sustituto de Casemiro, perfectamente. Aunque Camavinga, defensivamente, no es Casemiro. No es Casemiro, pero vamos a intentar que cumpla un poco ese rol. Pues mira, pues hemos hecho algunos cambios. Elige, Zinchenko, Camavinga, Vinicius. Vamos a ver las instrucciones de estos jugadores y le damos al partido. Camavinga, vale, sí, bueno. Las instrucciones estas no las voy a tocar. Vinicius, quédate arriba. No sé qué... Creo que le voy a dar libertad a Vinicius. Y que juega de marcarse, evidentemente. Entra el remate. Vale, listo.
Pues ahí que vamos. Ahí que vamos con Vinicius, con De Ligt, con Camavinga y con Zinchenko. A ver, instrucciones de Zinchenko. Mira, a Zinchenko le podemos poner ataque mixto porque... Bueno, no. Si a Vinicius le doy libertad, le voy a poner avance. Pues listo, vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad con algunos cambios. Y listo. Ponle bajar a defender. No, vamos a dejar a Vinicius que se quede arriba. Que se quede arriba. Asensio titular. Tendrá oportunidad de ser titular. En este partido no. Real Madrid, Real Sociedad en el Bernabéu. Con varios suplentes. Vamos a ver esto cómo sale, ¿eh? Vamos a ver esto de los suplentes cómo sale. Comienza el partido. Es Toni Kroos con Eduardo Camavinga, abriendo para Vinicius. Ojo a la conexión aquí de dos jugadores suplentes que habrán entrenado mucho juntos, sin duda. Va a poner la Camavinga. ¿Camavinga es zurdo? Me acabo de enterar, primera noticia de que Camavinga es zurdo. No se me olvida eso, ¿eh? Eso ya no se me olvida. Ojo que va a atacar la Real Sociedad. David Silva, tocando para Mikel Oyarzabal. Abre para... Creo que es... no, es Nacho Monreal. Pensaba que iba a ser ahí en Muñoz. Courtois con Ramos, este con Zinchenko, Toni Kroos tocando para Vinicius, Ramos de nuevo con Vinicius Junior. Camavinga. Ojo, Camavinga, Valverde ahí, ¿cómo han tocado? Benzema ahora dentro del área, la deja para... o la quería dejar para Valverde. No ha llegado el pase y ojo a la contra de la Real Sociedad con Oyarzabal, que la va a poner, remata Sansón, ha sido el que ha rematado. Y ha parado Thibaut Courtois. El 19, ¿quién es? El 19 es Isaac. Vale, balón largo de Matthijs de Ligt. Va a llegar Vinicius. Vamos a ver Vinicius qué hace. Va a tocar atrás para Zinchenko. Zinchenko de nuevo con Vinicius. Vinicius Zinchenko, ahora es Kroos. Zinchenko de nuevo. Se están encerrando ahí en esa banda, tío. Tenéis que salir de ahí. Zinchenko que busca ahora a Camavinga en la frontal. Toca para Fede Valverde. De nuevo Eduardo Camavinga. La deja para Toni Kroos. Toni Kroos, Toni Kroos con Camavinga. Valverde, Valverde ya dentro del área. Toca para Camavinga de nuevo. Están que no encuentran el espacio para tirar Valverde. Vamos a ver Valverde. Toca para Benzema, no va a llegar el pase. Y la va a sacar la Real Sociedad. Balón para Portu. Portu delante de Zinchenko. Llega Camavinga. Y tiene que retroceder la Real Sociedad. Zaldúa. Zaldúa que va a sacar el centro. Llega. Sin problemas, Courtois. Mbappé con Camavinga, de nuevo Mbappé. Camavinga con Toni Kroos. De nuevo Eduardo Camavinga con Benzema. Valverde abre para Carvajal. Carvajal que deja atrás al defensor, la toca para Valverde, de nuevo Camavinga ahora. Camavinga, no pierdas, no pierde. Recupera con Valverde, Valverde va a poner el centro, no llega. Y estamos, que no llega, que no llega el gol. Ramos pierde delante y se acoja la contra de la Sociedad. Ramos, ¿qué haces? Ramos, qué poca necesidad había de arriesgar. 60 de posesión, 0 tiros. 0 tiros, ¿eh? Camavinga 7,7 de valoración, sí, está bastante activo en el juego. También Courtois ha salvado cuando ha llegado la Real. Pero es que no hemos tirado, tío. La Real se ha cerrado muy bien. Como en el partido que jugaron en Liga. Se cerró muy bien por dentro la Real, tío, y el Madrid no pudo entrar. A ver. Va Carvajal. Carvajal. Encuentra a Mbappé. De nuevo Dani Carvajal. Pone el centro, no va a llegar Vinicius. Es Camavinga. Camavinga la pone para Vinicius. Vinicius, que falla delante de Remiro solo, tío. No me extraña. No. ¿A quién le va a extrañar que Vinicius falla solo? Ataca la Real con Silva. Este creo que es Merino, ¿no? Mikel Merino. Creo que sí era. Camavinga lo pone para Vinicius. Vinicius con Benzema. ¡Ojo, Benzema! ¿Qué hace Benzema? ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? Vamos a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Estaba Benzema solo y ha puesto un pase atrás? No entiendo nada. Benzema con Carvajal. Carvajal, que va a poner para Benzema dentro del área. Pierde Benzema. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado antes, tío? No entiendo nada. No entiendo lo que ha pasado con Benzema. Toni Kroos, tocando para Ramos. Atrás con Courtois. Courtois toca con De Ligt. Es Camavinga con Valverde. Abre para Vinicius. Vinicius que se mete para adentro. Toca para Benzema en la frontal. Camavinga. Y ya en estático. Ya en estático nos está costando mucho. Kroos con Valverde. Gol de Fede Valverde. En estático nos está costando mucho atacar a la Real Sociedad, tío. A la contra sí, con espacios funcionamos bien. Sin espacios nos cuesta muchísimo. Voy a sacar a Casemiro y a Odegaard. Voy a sacar a Casemiro y a Odegaard y voy a quedar a Kroos y Camavinga. Casemiro aquí atrasado, Valverde, métete en la izquierda. Y a Odegaard lo vamos a poner aquí adelantado.
Después Zinchenko está bastante cansado, ¿eh? Y Vinicius también. Voy a sacar a Asensio y va a jugar Mbappé a la izquierda. Mbappé a la izquierda, venga. A Casemiro no le tengo que tocar nada. Valverde, entra al remate. Y libertad de movimiento para Fede Valverde. Odegaard baja a defender, espera el rechace. Libertad de movimientos. Asensio queda arriba, libertad, desmarques, entra al remate. Mbappé arriba. Libertad de movimientos, desmarque. Entrar al remate. Podría poner, en lugar de libertad, podría ponerle que tiren. Vamos a ponerlos a tirar diagonales a Asensio y a Mbappé. A ver qué tal va eso. Y Benzema, que se quede en el centro como referencia. Vale. Pues 1-0, estamos ganando a la Real Sociedad. Hemos hecho los cambios, sale Marco Asensio, sale Casemiro y sale Martin Odegaard. Ojo a la Real que ataca. Creo que es Mikel Merino. Ojo, Mikel Merino. ¿Es Mikel? No, es Sansón, joder. ¿Qué número lleva Mikel Merino? No está Mikel Merino. Pues no está Mikel Merino. Delic, con Sergio Ramos. Toca para Casemiro. Encuentra a Martin Odegaard. De nuevo Casemiro. Vamos a ver, Casemiro tocó para Fede Valverde. Valverde de nuevo con Casemiro. Valverde de nuevo. Minuto 85 ya de partido. No perdéis el balón ahí. Valverde con Benzema. Benzema dentro del área. Deja atrás para Casemiro. Casemiro abre para Zinchenko. De nuevo Casemiro. Vamos a ver Casemiro qué hace. Toca para Valverde. Y se está acabando esto, Se está acabando esto. Muy bien aguantado ahí la posición por Fede Valverde. Y esto se va a acabar ya. Ha aparecido ahí Marco Mbappé. Y se acabó el partido, ganamos 1-0 a la Real Sociedad. Partido de pocas ocasiones y de un gol de Valverde que ha sido clave. Gol de Valverde completamente clave. Pues nada, pues ganamos a la Real. Es una buena victoria en un partido que no ha sido tan bueno. No ha sido tan bueno porque la Real se ha cerrado muy bien. Que es lo que decía, ya lo hizo la vida Real en ese partido de Liga contra el Madrid. Otra oportunidad de qué, ¿verdad? Si está jugando todos los partidos. Otra oportunidad de qué, tío. Si Barán está jugando todos los partidos. En fin. Vamos a avanzar directos al partido contra Huesca. Es una semana. En una semana, si llega una oferta, creo que no se pierde. Y si se pierde, pues oye, mala suerte. No voy a. En principio no voy a fichar a Oblak. No tengo dinero para fichar a Oblak. Ni tengo dinero ni tengo necesidad. Altuve, cedido a Riobabe con opción de compra. Y Mariano, vendido al Manchester City por 25 millones de euros. Son las dos operaciones que acabamos de cerrar. Lo de Altuve. Lo de Altuve. Bueno. Lo de Altuve. No me termina de convencer lo de Altuve. Hay partido ahora contra el Huesca, que es último en este momento en la clasificación. Y tres días después nos enfrentaremos al Shakhtar en la segunda jornada de la Champions. Vienen rotaciones. Vienen rotaciones. No sé si rotaciones extremas, pero vienen rotaciones. Va a jugar Lunin. Lunin, mereces tu debut. Que debute también Álvaro Odriozola, que no había jugado antes. Asensio aún no ha sido titular. A ver, en resistencia, ¿cómo van? 78, 88, 82. Pues Asensio en derecha y Mbappé en punta. ¿Quién más? Odegaard creo que tampoco ha debutado como titular. No, sí, Odegaard sí ha debutado como titular. Voy a quitar creo a Toni Kroos. Sí, porque Toni Kroos de resistencia es el que va más corto. Vale, que juegue Odegaard. Claro, es que al meter a Asensio y Mbappé en punta, Jovic. Jovic ahí se queda. Militao, Militao está en plantilla. Pues Militao, vas a jugar también por Sergio Ramos. Y estos son los cambios que vamos a hacer. He sacado más o menos a los que no han jugado antes. Odriozola, Militao, Asensio, Lunin y Odegaard. Sí, más o menos. Huesca Real Madrid. Simulación rápida. A ver cómo acaba esto. A ver cómo acaba esto. Huesca Real Madrid. ¿Por qué hay 8 tiros, 6 oportunidades y solo marcamos un gol? Victoria por la mínima con gol de Benzema. Con gol de Karim Benzema. No sé ni cómo ha acabado jugando el equipo. Han quitado a Hazard, Asensio y Mbappé y han salido Jovic, Benzema y Kroos. Ha acabado jugando un 4-4-2 el equipo. Habrá puesto a Odegaard en banda o no sé.
Victoria por la mínima, pero victoria frente a la Huesca. Vale, 3 puntos que sumamos, sufridos, pero... pero 3 puntos que nos valen para seguir. Pues no sé dónde seguimos en la liga. No sé en qué posición estamos, ni idea. Joder, a ver qué pasa. Hola jefe, usted y yo sabemos que la gente del entorno está murmurando sobre la posición en la que me ha colocado últimamente. Bien, solo quería decirle que yo estoy dispuesto a jugar en cualquier sitio para ayudar al equipo. Así que no tengo ningún problema en hacer de extremo izquierdo si eso es parte de sus planes. A ver, no has jugado de extremo izquierdo. Esto es un bug, Esto es un bug. Ha jugado de medio ofensivo izquierdo. Medio ofensivo izquierdo es una posición que se da cuando hay más de un MCO. En este caso solo hay uno, ¿no? Solo estaba Odegaard, pero lo he puesto como medio ofensivo izquierdo. Podría haberlo puesto en ese mismo sitio como MCO y no me habría dicho este mensaje, que es una tontería. Pero bueno, da igual. Da igual, Odegaard, todo lo tuyo. Todo lo tuyo, Odegaard, que te he puesto de extremo. Vale, pues sí, ha jugado de extremo, Odegaard. Avanzamos y llega un partido contra el Shakhtar. Después tendremos al Getafe. Bueno, ya veremos el Getafe. Lo importante ahora mismo es el Shakhtar. El Inter ha ganado al Shakhtar en la primera jornada, así que sería conveniente no fallar ahora. Odegaard quiere jugar. Odegaard, tranquilo. Tranquilo, Martín, tendrás minutos. Deberías poner la 4-3-3 ofensiva cuando no juegue Casemiro. O deberías fichar un sustituto de Casemiro. ¿Qué cambios habrá en la alineación? Bueno, venimos de una racha interesante de partidos, pero estamos haciendo rotaciones poco a poco y... yo creo que aquí contra el Shakhtar no vamos a rotar prácticamente nada. Odegaard quiere jugar. Vamos a ver si se da esa posibilidad para poner a Odegaard de titular. Odegaard ha jugado de titular, pero creo que no lo hemos visto de titular en simulación visual. Creo que eso no se ha dado todavía. Bueno, físicamente, con los cambios, el equipo está bien. Bueno, Valverde está un poco cansado. Mira, Varane está en 88, que juegue Mandais League. Sin problemas, sin ningún problema. Mendy también está un poco cansado, pero es un partido importante. Voy a poner a Odegaard, porque Odegaard y Valverde están ahí, no, compitiendo por ese puesto. Y ahora es Odegaard el que va a jugar en ese, en este 11 contra el Shakhtar, en la Champions. Baja a defender. A ver. Baja a defender. Espera el rechace, libertad de movimientos. Y Martín Odegaard y el resto del equipo que está listo para enfrentar al Shakhtar. Juega de Lig, juega Odegaard, el resto es el 11 que todos conocemos. Jugamos en el Bernabéu. Real Madrid, Shakhtar. Segunda jornada de esta fase de grupos de la Champions. Después de ganar por 0-3 al Borussia Mönchengladbach. Tenemos que ganar, Tenemos que ganar. Rodrigo está cedido, se ha ido a la Juve. No había sitio para todos. Bueno, ataca el Shakhtar con esa mezcla de ucranianos y brasileños, como siempre. Todos conocemos al Shakhtar, ¿no? De hecho, si leemos todos los jugadores ofensivos de Shakhtar, son brasileños. Maicon, Marlos, Tyson, Fernando. Y ojo, pues gol de Kovalenko. Todos los brasileños y gol de Kovalenko. No sé qué estaba haciendo la defensa. No sé muy bien qué estaba haciendo la defensa. Gol de Shakhtar, empezamos perdiendo. No, es que no sé qué estaba haciendo la defensa. Balón de Ramos a saque de puerta de Shakhtar. Odegaard, toca para Mbappé. Carvajal con Mbappé. Carvajal de nuevo, toca para Casemiro. Este con Karim Benzema. Mbappé que la deja para Carvajal. Va a poner el centro, no, recorta y se mete para adentro, toca con Benzema. Casemiro ahora. Busca de nuevo a Dani Carvajal. Abre para Mbappé. Mbappé muy lejos del área ahí, Hazard, que se ha venido aquí a jugarla. Y que la ha perdido. Balón largo, va a recuperar de Lig. Es Mbappé con Toni Kroos. Toni Kroos que busca a Benzema. Benzema dentro del área. Benzema. Vamos a ver Benzema, que se revuelve Benzema y marca el primer gol. Karim Benzema. ¿Gol de Karim Benzema, tío? Claro que sí. Ahí está. 1-1. Bien. 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 Bueno, ese gol de Benzema. Para empatar rápido el primero del Shakhtar. Es de Lig con Casemiro. Dani Carvajal con Matáis de Lig. Abre para Sar, no va a llegar ese pase. Y ojo que lo va a intentar el Shakhtar. Ojo que lo va a intentar el Shakhtar. Fuera. El balón nuestro, tócala en corto, tío. Bien, bien, ha tocado en corto un saque de puerta. Gracias.
Mira Mbappé cómo viene a recibir y deja toda la banda para Dani Carvajal, que va a poner el centro. No sé si ha tocado Benzema, no sé si ha tocado el defensa. Si ha tocado el defensa, ha salvado una peligrosa. Y si ha tocado Benzema, no sé qué hacía. Toni Kroos abriendo para Mbappé. Mbappé tocando para Carvajal. Carvajal que la deja para Martín Odegaard. Odegaard que buscaba ya el pase para Benzema, para que hiciese el segundo, tío. A punto ha estado eso. Es Odegaard. Vamos a ver Odegaard, ¿qué inventa? Pues no inventa nada, no inventa nada porque ha estado mucho tiempo ahí con el balón. La ha acabado perdiendo. Ojo a la contra de Shakhtar. De Ligt que tiene que salir de posición. Vamos a ver De Ligt que ha llegado y menos mal que ha cortado De Ligt. Porque se liaba, ¿eh? Se liaba muchísimo. Casemiro, va a acabar la primera parte, está a punto, sí. Bueno, Shakhtar ha tenido una ocasión y ha marcado. Nosotros hemos tenido una ocasión y hemos marcado. No hay más. No hay más, es que es esto, ¿no? Una ocasión para Shakhtar, una ocasión para nosotros. Y a la segunda parte que nos vamos. A la segunda parte que nos vamos ya, de ya. Hay que ganar a los brasileños estos, ¿eh? Bueno, a los ucrano-brasileños del Shakhtar. Carvajal, tocando para Casemiro, es Toni Kroos. Toni Kroos que se hace el espacio, lo dejaba para Casemiro. El rebote, saque de puerta, ¿no? Sí. Es saque de puerta. Balón largo, va a ganarlo Mendy. No, sí, no. La gana Shakhtar. Ojo Ramos, Ramos que casi se la lleva. No lo hace, se lleva el rebote de Shakhtar. Shakhtar, ¿qué pasa, tío, con los rebotes? Vamos a ver ahora a Hazard. A ver qué hace Hazard. Toca para Toni Kroos, de nuevo me da Hazard. Eden Hazard, ya nos liamos, tío, ya repliega el equipo y en posicional, sin espacios, nos cuesta bastante más. Hazard con Toni Kroos, atrás para Casemiro. Casemiro con Benzema en la frontal, Benzema para Carvajal. Y Dani Carvajal, que hace el segundo, tío, que hace el segundo, lo que digo. Que sin espacios nos cuesta más. Pero en esta, hemos encontrado el hueco. Ha llegado Carvajal desde atrás y ha marcado el segundo gol. En cuanto se pare esto, intento hacer cambios. Hazard, con Mendy, de nuevo Hazard, buscando a Odegaard, no llega el pase. Y ojo al boquete, pero ¿dónde está la defensa? ¿Dónde está Matheus Delict? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado, parecía que se había ido ya de Thibaut Courtois. Parecía que era gol. Y de repente alguien ha despejado. De repente alguien ahí ha despejado. Vamos a probar con Hazard por aquí por dentro. Vamos a centrarlo un poco más. Que no esté tan en la banda. De hecho, vamos a mover esto así un poco. Vamos a probar esto así. Vamos a probar a Hazard. A ver qué pasa con Hazard ahí de media punta. Porque en la banda es que no lo veo. En la banda es que no sé dónde está. Vale, Asensio en derecha, Mbappé en izquierda. Y me queda un tercer cambio. Podría sacar a Jovic. Venga, Jovic, te vamos a dar la oportunidad de jugar. Te vamos a dar la oportunidad, Jovic. A ver si enganchas una. Instrucciones, pues Valverde. Entra al remate. Libertad para hacer lo que te dé la gana. Asensio, quédate arriba. Tírame diagonales. Y desmárcate. Entra al remate, vale. Mbappé. A Mbappé le voy a dar libertad, tío. Y Asensio también, esto de tirar diagonales, libertad. Libertad para que hagáis lo que os dé la gana. Hazard, baja a defender, no nos podemos quedar con cuatro tíos arriba. Espera el rechace y ten libertad para hacer lo que te dé la gana, Hazard. A ver cómo funciona Hazard en esa posición de media punta. Porque igual reconvertirlo a media punta no es ninguna tontería, ¿eh? Igual reconvertirlo a media punta hace que no baje de media. Incluso puede hacer que suba de media. Jovic, quédate en el centro. Jovic, desmárcate. Y Jovic, apoyo defensivo básico. Le voy a poner apoyo defensivo básico a los tres. Porque estamos ganando por tan solo un gol. No es cuestión de que se queden tres tíos arriba sin defender en un partido que estamos ganando por un gol. Kroos, que abre para Mbappé. Toca la frontal para Odegaard. Odegaard que la dejaba para Hazard. Y Hazard que se ha liado, que no ha tirado. Y que, bueno, pues ha acabado eso mal. Ha acabado mal. Oye, Ramos está saliendo de posición todo el rato. Sergio Ramos, ¿a qué estás jugando? A ver si se hacen los cambios o no. Lo de jugar como delantero se lo voy a quitar, Se lo voy a quitar. No sé si está saliendo de posición por eso, pero se lo voy a quitar. Recupera Ramos, es Toni Kroos. Tocando para Mendy. Mendy que abre para Kylian Mbappé. El balón es muy largo, no va a llegar. Y ahora sí, se hacen los cambios. Tarde. Bastante tarde, porque yo los había hecho hace ya un rato. Pero bueno.
Mendy, con Mbappé. Valverde ahora, de nuevo con Mbappé. En banda izquierda ahora Mbappé cambiado. Mbappé aguantándola, toca para Delic, Delic con Casemiro. No perdáis que solo hay dos atrás, Casemiro que busca a Hazard. Hazard que pierde y el rechace para Delic, perfecto. Perfecto, hasta que Casemiro ha fallado ese pase. Ojo que ataca, bien, roba Ramos. Y ahora es Mendy con Delic, se va a acabar esto. Y ese balón largo al que no va a llegar nadie, 2-1 ganamos al Shakhtar. Dos tiros, una oportunidad y hemos marcado dos goles. Ojo. Ojo. Pues nada, pues Benzema y Carvajal, que han marcado los goles. Kovalenko ha marcado para el Shakhtar. Y luego aquí en el chat. Ostras, un cuarto sub. Enhorabuena, Dark. ¿Quién es el cuarto sub? Creo que es tercer sub aún. Sí, es tercer sub, Jedites. No me ilusiones, tío. No me ilusiones. No me hagas falsas ilusiones porque... porque no. Somos tres, tío. No se ha suscrito nadie. Hay informe de juvenil. Vienen los últimos. La última jornada de juveniles. Portero. Este no me interesa. Este no me interesa. Y estos dos jugadores son más de ataque. A ver. ¿Alguno que sea malo? Mira, pues tú eres un poco malo, así que te voy a echar. Este también ha caído el potencial. Lo voy a echar. ¿Alguno más que haya caído el potencial? No. Ahora mismo el potencial mínimo aquí que veo es 83. Pues me voy a llevar a este que puede llegar hasta 94. Me voy a llevar a este que puede llegar hasta 90. Y me llevaría a este también, no tengo sitio. Pues al de 83 lo voy a tener que largar, Con todo el cariño, Carvajal, pero te voy a tener que largar y a ti también. Voy a echar jugadores. Sí que es verdad que podría subir al primer equipo, pero bueno, es que como es el último informe ya, ya nos vamos a quedar con estos jugadores por aquí. Y ya poco a poco los iré subiendo. Mira, el Liusen, por ejemplo, tiene ya 62 de media, lo podría subir al primer equipo. Tampoco hay mucho más, es el único que supera 60 de media ahora mismo. Voy a fichar a estos dos de momento, pero queda otro informe por ver y vendrán aquí varios jugadores y... no viene nada, si hay sitio para este lo ficho y el resto... el resto ya os podéis quedar. Terminado el tema juveniles, ya el tema juveniles lo vamos a tener un tiempo parado porque ahora mismo tenemos el equipo juvenil lleno. El filial lleno, así que... listo eso. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Pues sí. Pues sí, pues Odegaard creo que ha tenido... creo que no ha estado mal. Creo que no ha estado mal, Martín Odegaard. Pero bueno, ahora sí hay cuarto sub. Pero bueno, Yerites, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero Yerites... ¡ojo! ¡Ojo! William David es nuevo... es nuevo suscriptor. Pues William David, un crack, tío, una bestia, tío. Hostia, William David, qué máquina. Y por supuesto, Yerites, eres un grande, tío. Qué grande, tío. Qué grande, tío. Es su primera suscripción de regalo en el canal. Sí, 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 es la primera suscripción de regalo en el canal en general. Qué grande Yerites, tío. Qué bestia, tío. Qué bestia. Oye, espérate, que no he aceptado yo lo de la selección española, ¿no? Hostia, que no he aceptado yo lo de la selección, tío. Pues viene el parón ahora justo después del partido contra el Getafe. ¿Puedo coger a la selección ahora que ya está la convocatoria hecha? Sí que puedo. Bueno, pues vamos a coger a la selección española. Somos nuevos seleccionadores españoles. Vamos a ver qué hacemos, porque creo que no me va a dejar cambiar esta convocatoria, ¿no? No, esta convocatoria ya no voy a poder cambiarla. Tendrá que ser la siguiente. Está convocado Piqué, tío. Bueno, bueno. La convocatoria hay que cambiarla, ¿eh? Ya echaremos un ojo a eso. No sé si estos partidos son de algo porque la Nations League todavía no está incluida en FIFA. No sé cuándo van a incluir la Nations League, la verdad. Algún día a EA pues le dará por incluir la Nations League en el FIFA. Pero ahora mismo no está. Ojo, o creo yo que no está. No, lo habrían anunciado. No, si estuviese lo habrían anunciado. ¿Habéis tenido esas actuaciones impresionantes últimamente? Bueno, estamos mejorando. Estamos siendo más regulares. ¿Cómo motivas a tus jugadores para que den el 100%? Pues mis jugadores saben que venimos de un año difícil. El City nos pasó por encima de la Champions y nos costó ganar la Liga. Nos costó mucho ganar la Liga. La Liga hay que pelearla muchísimo.
Ha habido rueda de prensa, así que este partido lo haremos en simulación visual. Hay algunos jugadores cansados, así que haremos cambios. Y vamos a ver, vamos a quitar a Mbappé. Mbappé vas a descansar un poco. Vamos a dar entrada a Marco Asensio y voy a meter a Vinicius en el banquillo. En el lateral derecho vamos a dar entrada a Odriozola. En el lateral izquierdo vamos a dar entrada a Zinchenko. Sí. Y después Casemiro, Kroos, uno de ellos podría salir para que entrase Camavinga. Que salga Casemiro. Y jugamos ahí con Camavinga. Vale, yo dejaría así. Yo dejaría así para este partido contra el Getafe. Es que no hay ninguno de la cantera que me interese, tío. Es que estoy mirando un poco. A ver si sale algún centrocampista juvenil que me interese. Y lo subimos al primer equipo y le podemos ir llevando partidos. Bueno, Real Madrid-Getafe, cambio los laterales con Odriozola y Zinchenko. Entra Camavinga, entra también Marco Asensio. No he cambiado nada, pero para el lateral las instrucciones son las mismas. Para Camavinga también. Y para Asensio, sí, también, libertad de movimiento es lo mismo que Mbappé. No hay que cambiar nada porque es el mismo estilo de jugador. Pues Real Madrid-Getafe. En el Bernabéu vamos a enfrentarnos al Getafe de Bordalás con ese 4-4-2. Marco Curella en esa banda izquierda. Y con Ángel y el Cucho Hernández en punta, Niom en la banda derecha. Timor y Palaversa como centrocampistas. No está jugando Arambarri. Arambarri puede ser que haya fichado por otro equipo, El modo carrera del Barça fichó por el Valle. Ojo que ataca al Getafe, Ojo que ataca al Getafe, ese es el 5. El 5 es Karsdorp. Fichado Karsdorp. Ojo, el Getafe la ha tenido Timor. Vamos a ver si ahora dejamos de liarla. Hazard, tocando para Toni Kroos. A ver, para Zinchenko. Zinchenko va a buscar a Toni Kroos atrás. Kroos, la va a perder, ¿No? No la pierde. Sí, la pierde, es que se está liando, es que no está haciendo nada, estás quieto delante del defensor. Corre Neon toda la banda, vamos a ver Neon, que va a poner el centro seguramente, Courtois. Eso de que los jugadores, pasa bastante, eso de que los jugadores se queden quietos delante del defensa y no hacen nada. Ni ponen un pase, ni centran, ni regatean. A ver, la presión de Kroos, casi nos la llevamos, pero no. Ataca Karsdorp, Zinchenko sale, y se la lleva. Y ahora intenta poner un pase a... No sé a quién. Vale, la ha cortado, no sé quién la ha cortado. Y ahora es Marco Asensio con Benzema. De nuevo Marco Asensio. Marco Asensio va a dejar dentro del área para Benzema. ¿Va a ser córner? Sí, va a ser córner. Y lo va a jugar Toni Kroos. No llega nadie. Camavinga en la frontal. Camavinga podría haber pegado. No lo ha hecho. Este es Sergio Ramos. De nuevo Camavinga que se va. Que la deja para Valverde. Y Valverde con esa llegada que tiene. Que marca el primer gol. Ahí está Fede Valverde marcando diferencias, Marcando diferencias Fede Valverde como llegador. Ya ha marcado más de un gol, Valverde. No sé si ha marcado dos o tres, Dos o tres ha metido ya. Ataca el Getafe. Este creo que es Timor, ¿no? No, el 14 es Palaversa. Timor es el 24. Falta y amarilla para Zinchenko. Ojo, la falta la va a colgar Timor. La cuelga Timor, vale. Balón para Courtois. Estamos a punto de acabar la primera parte. Perdemos el balón. Ojo el Cucho, nada. Camavinga con Kroos. Kroos de nuevo con Camavinga. La deja para Benzema. Pierde Benzema, pero acaba la primera parte. Dos tiros, dos oportunidades, un gol. Fede. Dos tiros y una oportunidad para Getafe que no ha marcado. En posesión. Pues vamos prácticamente igual. Vamos a la segunda parte. Y no estamos teniendo grandes exhibiciones. Bueno, contra el Borussia Mönchengladbach sí. Pero de momento estamos sacando los resultados, ¿Le pondrías el dorsal 7 a Valverde? Sí, se lo voy a poner. Pero ahora mismo en el directo no me voy a poner a cambiar dorsales. Ya cuando acabe el directo lo haré, ¿vale? Zinchenko con Hazard. Hazard que se va, línea de fondo, está dentro del área. No toca atrás para Toni Kroos. Toni Kroos con Camavinga. Camavinga de nuevo, Toni Kroos. Camavinga otra vez. No arriesgan, tío. No buscan el disparo de media distancia, Siempre intentan tener una ocasión muy clara, si no, no tiran. Kroos que la ponía ahí, no va a llegar el pase para Hazard.
Intenta salir el Getafe, el Cucho ha tocado, era esa que demanda para ellos, pero ha tocado el Cucho y ha acabado siendo para nosotros. Zinchenko, con Camavinga, este es Marco Asensio, tocando para Camavinga, de nuevo Toni Kroos. Asensio la deja para Valverde, Valverde con Benzema, Benzema dentro del área, vamos a ver Benzema, que se va el defensor, Benzema. ¿Qué marca el segundo gol del partido que está Karim Benzema? Confío en Valverde, conectando muy bien Benzema con Valverde, muy bien conectando Benzema con Valverde. Y ya en cuanto paremos o en cuanto haya algo, haremos los cambios. Vale. Ataca Nión para Versa con Timor. Timor, vamos a ver qué hace Timor. La quiere poner para Nión, no va a llegar. Y ahora está Toni Kroos con Camavinga. Camavinga, que la aguanta muy bien. Balón largo para Asar. Se la va a llevar Eden Asar dentro del área. Toca para Fede Valverde. Valverde, vamos a ver. Valverde, que se busca el espacio. La toca para Benzema. Y ya perdemos la oportunidad, eh. Pero es lo que digo, los jugadores no arriesgan con el disparo. Es que la máquina, tú cuando juegas contra la máquina te hace esto también, ¿no? Te busca ocasiones muy claras de disparo. Y yo creo que por eso ocurre esto en la simulación. Ojalá una opción de decirle que tienen más. Porque yo creo que tienen bastantes ocasiones de disparo y no las aprovechan todas. Vale, ahí ha habido algo, no sé si falta. Pero vamos a hacer cambios ya. Toni Kroos va a salir. Está en rojo Kroos. Pues no sé si sacar. No voy a sacar ni a Casemiro ni a Odegaard, que están cansados los dos. Voy a poner a Sar aquí de media punta. Zinchenko, oye, Zinchenko, ¿qué resistencia tienes? Zinchenko acaba quemado todos los partidos. Que tampoco quiero cambiar un lateral. No quiero sacar a Mendy, que está cansado. Nada, voy a sacar a Vinicius y voy a sacar a Luka Jovic. Y Zinchenko aguanta. Zinchenko aguanta. Vale, Jovic como delantero, Vinicius en banda izquierda. En principio no... Mira, no, en principio lo voy a dejar así. Y a Jovic sí le tengo que cambiar, quedarse en el centro y desmarcarse. Y que se quede arriba. Vale, pues listo. Ha sido falta, ¿me vas a dejar pegarla? Con Odegaard no he marcado antes. No sé si marcaré ahora con Asar. A ver. Nah, flojita. Muy flojita, muy flojita. Muy flojita, se ha intentado. Se ha intentado, pero no. Camavinga, toca para Asar. Este con Asensio. Este Fede Valverde con Asar. Asar que la va a poner para Jovic, no va a llegar el balón. Jovic que creo que todavía no se ha estrenado. Creo que tampoco ha jugado como titular todavía. Varane, abre para Odriozola. Largo ese balón, no va a llegar. Y esto se está acabando, está llegando al final. Vamos a tener, si acaso, una ocasión más. No, porque ese base no ha sido bueno. Acabó el partido, 2-0, ganamos al Getafe. Subamos otra victoria más en Liga. Bien. Bien, tío, bien, bien. Zinchenko no tenía medio 81, ¿o me estoy soñando? Pues no sé, me sorprendería que hubiese bajado. Plan de desarrollo de Varane. Ha subido de media. Ha subido de media y ya el rendimiento defensivo de Varane está en alto. Que no sé si antes lo estaba. Ahora tarda 137, 185, 185 y 160 semanas. Y el equilibrado, 256. Es que Varane ya supuestamente está al máximo de su potencial, al igual que Courtois estaba, ¿no? Entonces ya va a tardar mucho en subir. Le voy a poner este para que al menos suba la pierna mala. Ya va a tardar mucho en subir. Es que entre 137 y 185 hay 50 semanas. 50 semanas es prácticamente un año. 50 semanas es prácticamente un año, así que ya me da igual. Voy a ponerle este y a ver si mientras va entrenando esto, pues consigue subir un punto más de pierna mala. Pues que ya me da igual. Es que ya va a tardar un año entre un entrenamiento y otro. Es que un año es muchísimo tiempo. En un año, con el potencial dinámico, con suerte, va a subir. No va a necesitar subir con ese entrenamiento. Vale, los entrenamientos siguen, aunque estemos con la selección. Vamos a esperar a llegar al partido y ahora vemos. Son partidos clasificatorios, ¿eh? No son amistosos. Son partidos clasificatorios. ¿Para qué? Clasificatorios para el Mundial. Son clasificatorios para el Mundial esto. Vamos a esperar a llegar al día del partido y vemos un poco el 11 de la selección. Pero claro, es una convocatoria que no es la que yo he hecho.
no es mi convocatoria, digamos. Jovic en su línea, igual que en el modo carrera de FIFA 20. Ya no va a subir la pierna mala. Ponle el de menos semanas. ¿Por qué no va a subir la pierna mala? ¿Por qué no va a subir la pierna mala? Vuelvo a dejar el mensaje. He pasado un momento. Pensaba que había un nuevo sub. No había ninguno. Regalo sub y me voy. Adiós, cracks. Que os vaya bien. Grande, grande Jerry Test, tío. Grande Jerry Test. Una bestia, tío. Una bestia. A ver, el tema de... tema selección. Voy a hacer un 11 así por encima. Voy a hacer un 11 por encima porque esta no es mi convocatoria. Esta no es mi selección. Esta no es mi selección. ¿Qué? Marcano, me ha convocado Marcano. Marcano, hermoso, Geray. Está Piqué, a ver, no voy a jugar con Piqué. Ni voy a jugar con David Silva, porque son dos jugadores que se han retirado de la selección española. A ver, formación, ponme un 4 de contención por defecto. Sin moverme a los jugadores de sitio. Este. Vale, y ahora con este. Pues Busquets. Busquets, Coque. ¿Cómo cantorías esta, tío? Voy a poner a Luis Alberto. Voy a poner a Luis Alberto de momento. De momento pongo a Luis Alberto, con Busquets y Coque. En defensa, pues... pondría a Pau Torres. Voy a poner a Mario Hermoso. Portería de Gea... digamos que sí, que está en la convocatoria. ¿Dónde está Thiago, tío? No está Thiago, no está Fabián Ruiz. No está tampoco... Grimaldo tiene 84 de media. Voy a decir, no está Reguilón, pero es que Grimaldo tiene 84 de media. No está Jesús Navas. No está... no está Traoré, por ejemplo. Sí está Gerard Moreno. Que igual deberíamos poner a Gerard Moreno, sobre todo por edad. Porque al final Iago Aspas, sí, Iago Aspas está bien, pero... ten en cuenta que esto... aquí no va a haber... no hay Eurocopa, ¿eh? Aquí no hay Eurocopa en 2021 como en la vida real. Aquí ya el próximo torneo es el Mundial de Qatar de 2022. Entonces, hay que pensar un poco en el futuro de la selección. Y el futuro de la selección, pues no es Iago Aspas, con todo cariño, Iago. El futuro de la selección no es Callejón, no es David Silva, no es Gerard Piqué. No es este el futuro de la selección, ¿eh? No es Marcano tampoco el futuro de la selección. Iker Muniain. No entiendo muy bien esta convocatoria, pero bueno. Voy a hacer lo que pueda. Tema táctico. Lo puedo ajustar ahora. Creo que en Madrid estamos con presión fuerte y rearme rápido. Creo que estamos así. Esto creo que estamos más o menos. Creo que estamos más o menos así, ¿no? O creo que esto está a 5 y esto está a 4. Algo así creo que lo teníamos. Yo creo que estaba así. Las tácticas creo que las tengo así en el Madrid. Tema de funciones. No tenemos lanzadores aquí en la selección, ¿no? Bueno, Ramos. Asensio podría tirar las faltas. Vamos a poner a Asensio. Falta lejana Asensio. Penalti Sergio Ramos. Corner izquierdo. Corner izquierdo, de momento Coque. No sé si Coque va a seguir en la selección. Pero de momento Coque y corner derecho Marco Asensio. Y aquí las instrucciones, vamos a mirarlas rápidamente. Unirse al ataque. Ramos tenía instrucción de unirse al ataque. Ya me la conozco yo esa, Ramos. Jugar como delantero. Jordi Alba, ataque equilibrado. Y avance, sí, que corra la banda. Y Carvajal lo mismo. Comportamiento defensivo. Defensa equilibrada, Busquets que se queda atrás. Y marcaje de las bandas. Coque, ataque equilibrado. Que espera el rechace. Le voy a dar libertad de movimientos ahí con Luis Alberto. Luis Alberto baja a defender. Espera el rechace también. Te voy a dar libertad de movimientos. Mira, pues Luis Alberto sí que puede ser un jugador importante en mi selección. Asensio, quédate arriba. Libertad. Desmárcate. Y entra el remate. Oyarzabal, quédate arriba también. Te voy a dar libertad también. Desmárcate. Y entra el remate. Y por último, Gerard Moreno. Equilibrado. Vamos a poner a Gerard Moreno como referencia. O como falso 9. Vamos a ponerlo como falso 9 a Gerard Moreno. Y que se quede arriba. Vamos a probar con esta selección, pero hay que hacer cambios, ¿eh? Voy a hacer una convocatoria nueva. Es que, en cuanto tengamos oportunidad, voy a hacer una convocatoria nueva.
¿vale? Que hay que hacer el entrenamiento y justo después del entrenamiento llega el partido con la selección. Porque esos entrenamientos siguen siendo de los jugadores que están en el club, los que no son internacionales. Vale, pues España-Suiza. ¿Cuál es el otro partido? Vamos a ver uno de los dos con simulación visual. Uno es contra Suiza, el otro es Hungría. Vamos a ver el de Suiza, evidentemente. Y a ver cómo funciona esta selección española. Selección española a la que hay que potenciar. Hay que intentar sacar juveniles potentes, con buen potencial y que puedan ir llegando a la selección. Porque la selección ahora mismo está un poco floja. Porque entrenamiento por una línea y no flecha hacia arriba. Creo que te refieres a lo de Varane. Ya, pero incluso con la línea, si la flecha hacia arriba, puede subir, ¿eh? Puede subir, aunque no tenga la flecha, pero puede subir. Bueno, no, ni he mirado dorsales ni nada. No sé, estoy perdido, tío, con la selección. Ataca a Suiza. Ataca a Suiza. Voy a conocer a los jugadores por las posiciones, no por otra cosa. Ojo ese balón, vale, cortado ahí, el 19 hermoso será, sí. Vale, ataca a Suiza, eso es córner de nuevo. Se ha quedado arriba Gerard Moreno. Ojo el rechace, se va afuera y ahora sí. El balón para nosotros, saque de puerta de Gea. Buscando a Jordi Alba, la pierde Jordi Alba. Y ataca a Suiza, ataca a Suiza, ojo que ataca a Suiza. Sale muy bien Mario Hermoso a cerrar. Sigue Mario Hermoso, no consigue el centro. Y es fuera de juego. Jordi Alba arriba, Gerard Moreno, perdemos el balón. No me extraña. Vaya tela, tío. Vaya tela, gol de Suiza, tío. Si es que estamos. Si es que es un desastre, tío. Qué desastre, tío. Gerard Moreno. Toca para el 7. Coque. De nuevo Gerard Moreno, vamos a ver. Gerard, que toca para Busquets atrás. Busquets, no pierdas. Toca para Sergio Ramos. Abre para Carvajal. Carvajal con Marco Asensio. Pierde Marco Asensio y ojo a la contra de Suiza, ¿eh? Ojo a la contra de Suiza. No, espérate que vamos a tener problemas para clasificarnos para el Mundial, ¿eh? Espérate que se vienen problemas para clasificarnos para el Mundial. Lo que faltaba. Se han quedado los tres arriba. Igual no se deberían quedar los tres arriba. No lo sé. Ramos con Carvajal. Toca para Sergio Busquets. Este con Coque. Gerard Moreno con Luis Alberto. De nuevo Busquets, que se mete entre centrales. Balón para Coque, balón malísimo para Coque. Que roba Suiza. Suiza va a intentar salir al ataque. La pierden y el balón es Asensio ahora. Con Sergio Busquets. Toca para Gerard Moreno. Asensio con Coque. Coque toca para el 20, el 20. Ah, el 20 es Asensio. No, joder, el 10 es Luis Alberto. Pues Gerard Moreno con Luis Alberto y gol de Luis Alberto antes de acabar la primera parte. Joder, pensaba que el 10 era Asensio. No, el 10 es Luis Alberto, Asensio es el 20. Y nos vamos a ir al descanso con 1-1. Una ocasión que hemos tenido y ha entrado. Ha sido la última de la primera parte. Suiza ha llegado un par de veces, ha marcado en una de ellas. Y comienza la segunda parte con la intención de intentar marcar un segundo gol, ¿eh? Que se nos complica la fase de clasificación. Ataca a Suiza, creo que es en bolo, ¿no? No, el 9 es Seferovic. Va Ricardo Rodríguez al lanzamiento de falta. Vamos a ver Ricardo Rodríguez. Para De Gea, es córner, ¿eh? No sé cuánto de peligroso ha sido, pero ha tenido que desviar a córner. Vale, para De Gea ese remate de cabeza y busca largo a Gerard Moreno. Toca para Luis Alberto, este con Asensio. Asensio atrás con Coque. Coque que intentaba buscar a Busquets, se equivoca en el pase. Y ojo ahora a Suiza que sale. Suiza que sale y Rodríguez que se mete fuera de juego. Dani Carvajal tocando para Busquets. Busquets que se equivoca en el pase. Sergio Busquets, de verdad, tío. No entiendo esos fallos en los pases. Corta Ramos y Carvajal queda arriba para Marco Asensio. Luis Alberto que intentaba pasar a Gerard Moreno. El balón muy largo, vamos a ver Gerard Moreno ahí en la presión. Casi se la lleva. La acaba sacando Sommer con un pelotazo largo. Jordi Alba tocando para Busquets, este con Coque. Coque con Luis Alberto en la frontal, toca para Marco Asensio. Marco Asensio dentro del área que va a perder. Y Suiza que vuelve a salir a la contra. Es en bolo. Es en bolo delante de Luis Alberto. Me pierdo con dorsales. Rodríguez, Ricardo Rodríguez, toca para... ¿Quién es el 14, joder? Memedi, balón para Zakaria, gol de Zakaria.
¿Dónde es Suiza? Voy a sacar a Silva, voy a sacar a Iago Aspas. Voy a sacar a Rodri por Busquets. Desmárcate, Aspas, desmárcate. Quédate en el centro. Quédate en el centro, desmárcate, quédate arriba. Silva, baja a defender, libertad de movimiento, no sé qué. Y Rodri, pues, lo mismo que Busquets. 1-2, estamos perdiendo ante la selección suiza. Qué desastre de selección española. Silva abre para Carvajal, muy bueno el pase, Carvajal que va a poner el centro, no va a llegar nadie. Es Silva ahora en la frontal, Silva que busca el espacio, no lo encuentra. Toca para Rodri, creo que es ese, Aspas, de nuevo Rodri. Vamos a ver Rodri, ¿qué estás haciendo? Rodri, no la pierdas, toca para Carvajal. Carvajal, teníamos ahí oportunidad, teníamos ahí oportunidad y no han tirado. Rodri, que toca para Coque, Coque en la frontal, atrás de nuevo Rodri. Rodri con Coque, Coque rechaza, Coque atrás otra vez con Rodri. Vamos a perderla, Carvajal, Rodri de nuevo, Carvajal. Balón para Asensio, fuera. Pero si es que estaba clarísimo que le vamos a perder. Es que no tiran. Es que no tiran, tío. Parece la, pues parece la selección de la vida real. Que no tira. Que no tira y que no tiene gol. Balón largo para Carvajal. Carvajal, a ver qué haces. Ponte un centro, ¿no? Es que tampoco tenemos rematadores, tío. Asensio, Carvajal de nuevo. Toca para Sergio Ramos. Sergio Ramos que ya está como delantero. Carvajal. Vamos a ver Carvajal qué hace. La va a perder, la va a perder. Perdemos el balón ahí, eh. ¿Qué estás haciendo, Dani Carvajal? Que se acaba el partido, ¿qué estás haciendo? Perdemos contra Suiza. F. F, chat. Derrota contra Suiza. Tremenda F. No tiramos, tío, no tiramos. No tiramos. Pues partido contra Hungría. Después de perder contra Suiza, sumamos 3 puntos en 3 partidos. Solo un partido conmigo, ¿eh? Ya la selección había perdido un partido, no sé contra quién. Y ahora nos enfrentamos a Hungría. Simulación rápida. Simulación rápida. Empate a 0 contra Hungría. Empate a 0 contra Hungría. Pero ¿qué selección es esta, por favor? Cinco tiros, cuatro oportunidades, cero goles. Qué desastre. Qué desastre la selección española, por favor, qué desastre. No nos vamos a salir del tema selección y voy a hacer la convocatoria. Voy a quitar esa instrucción de falso 9, desmárcate. Desmárcate porque... Desmárcate. Igual que la vida real, pues sí, pues igual que la vida real, un desastre absoluto. Absolutísimo. A ver. ¿Qué hace Thiago fuera de la selección? ¿Qué hace Thiago Alcántara fuera de la selección española? No lo sé. Mira, Jesús Navas todavía te lo compro. Bueno, y no te lo compro porque al final Navas o Azpilicueta, así que los dos tienen ya una edad. Ninguno va a llegar al Mundial. Quizá lo más lógico sería convocar a Sergio Roberto. Pero voy a convocar a Jesús Navas. Después, Parejo, Thiago, Saúl, Isco. Ahí tienen que entrar jugadores. Ahí tienen que entrar jugadores, eh. Silva. Lo voy a sacar de la selección, porque Silva está retirado de la selección. Y no lo voy a convocar aquí porque no tiene ningún sentido. Y después, yo creo que Saúl, un centrocampista como Saúl, tiene que estar en la selección española. Voy a quitar ahora mismo a Callejón, pero no sé. A ver, Busquets, Thiago, Coque, Rodri, Luis Alberto y Saúl. Más o menos con eso podríamos cubrir lo que es el equipo. Vale, más o menos con eso podríamos cubrir el equipo. El centro campo titular podría ser perfectamente Busquets, Thiago y Saúl. O Busquets, Luis Alberto, Saúl. Pero yo creo que Saúl tiene que estar en el equipo. Como interior. Después, arriba. Pues para las bandas tenemos a Oyarzabal, tenemos a Marco Asensio. Y a ver, hay que quitar un central, también te digo. No tenemos centrales. ¿Dónde están los centrales españoles, tío? Raúl Albiol. Convocar a Raúl Albiol tampoco es muy lógico porque hablamos de que ya la próxima competición es la Eurocopa. Marcano tiene 81 de media, pues voy a quitar a Geray.
voy a quitar a Yarai y me voy a llevar un extremo más, que no va a ser Callejón, va a ser Portu. Me voy a llevar a Portu. Oyarzabal, Muniain, Portu y Asensio, más o menos. Son los mejores. Vamos a pensar que sí. Y después como delantero, Gerard Moreno e Iago Aspas. Es que lamentablemente es lo mejor que hay. Bueno, voy a llevar a Rodrigo. Me voy a llevar a Rodrigo. Voy a dejar a Aspas fuera. Porque hablamos de que ya el próximo torneo es el Mundial de 2022. Es que ¿para qué me voy a llevar a Iago Aspas ahora? Es que no tiene sentido. A que si me voy a llevar a Kepa, voy a dejar a Pablo López fuera. Porque Kepa, por potencial, sí que va a subir de media. Y después el tema centrales. Espérate. Que es que hay que quitar todavía a Piqué. Pues me tendré que llevar a Raúl Albiol. Porque Pau Torres tiene muy poca media. Voy a llevar a Marcano, porque es que Marcano no lo voy a poner a jugar. Y me voy a llevar a Pau Torres. A ver si lo encuentro, tiene 78, creo. Bueno, aquí, Pau Torres. Y la selección se me quedaría más o menos así. Bueno, no sé cómo va a salir esto de la selección, pero ya veremos. Voy a entrar aquí y vamos a editar esto rápidamente. Vamos a jugar con Thiago. Thiago y Saúl. No vamos a jugar con media punta. No vamos a jugar con media punta, ¿vale? De hecho, a ver. Ponme el 4 de 6 contención. Aquí. Thiago, Saúl, Busquets, Asensio y Alzabar y Gerard Moreno. Vale. Y en defensa, Ramos y Mario Hermoso. De momento, sí, de momento Ramos y Mario Hermoso. Voy a intentar ajustar aquí un banquillo en condiciones. También está Raúl Albiol, ¿eh? Voy a poner a Albiol. Vamos a poner a Albiol y a Mario Hermoso en el banquillo. Ahora mismo. Y después, pues a Rodrigo, entiendo que habría que ponerlo. Rodrigo, pues no sé si incluso como titular. Voy a quitar a Koke. No sé si quitar a Koke. Igual quito a Portu. Es que esto de limitar el banquillo a 7 con la selección no tiene ningún sentido. Porque en la vida real no se hace así. Luis Alberto es que creo que nos puede aportar cosas. De hecho, Luis Alberto ha sido el que ha marcado volantes. Pero claro, si queremos meter... Si queremos hacer cambios, pues mira, voy a quitar a Rodri. Voy a quitar a Rodri del banquillo. Creo que es el que menos puede aportar, porque Koke puede entrar por Thiago o por Saúl. Luis Alberto también puede dar otra altura ahí, jugando como media punta. Y Portu y Rodrigo pueden ser revulsivos arriba. Después el tema del lateral, voy a poner a Jesús Navas en el banquillo. Así quedaría ahora mismo la selección. Vamos a echar un ojo a las instrucciones. Ramos, jugar como delantero los últimos minutos. Carvajal, hemos dicho avance. Jordi Alba también avance. Busquets, que se queda atrás al atacar. Thiago que espera el rechace. Y le vamos a dar libertad de movimientos a Thiago. Saúl le vamos a poner que se adelante y que entre al remate. Con libertad de movimientos. Tenemos a Asensio. Asensio que se queda arriba, tío. Que se queda arriba. Que tenga libertad de movimientos y que se desmarque. Por supuesto que entra el remate. Voy a alzar por el otro lado, pues lo mismo. Lo mismo, libertad de movimientos, desmarcarse y que entra el remate. Y por último, Gerard Moreno, pues... Que se desmarque Gerard Moreno, tío, o como referencia. Como falso 9 no lo voy a poner porque acaba quedando un hueco ahí en el que no entra nadie. Vale, bueno, hemos ajustado un poco la selección española. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos con esta selección española, pero mal parón de selecciones este que hemos tenido. No sé si los siguientes serán mejores o no. Benzema sube 89 de media. Benzema había bajado 88 y ahora está en 89 de media. Son las cosas de este año. También Messi estuvo subiendo bajando toda la temporada. Hazard, ¿cuánto tardaría en cambiar de posición a la de media punta? Por curiosidad. 2 semanas, ¿eh? Apenas tardaría 2 semanas en cambiar de posición.
Está muy bien saberlo. Está muy bien saberlo porque puede que hagamos ese cambio. Valverde tiene ya 85 de media, ¿eh? Ojo a Fede Valverde, que ha subido ya a 85. Nos olvidamos ya del tema de selección, volvemos al Madrid. Con la selección ha ido mal, pero con el Madrid confío en que volvamos a tener grandes partidos. Y ojo, porque nos enfrentamos al Valencia. Nos enfrentamos al Valencia. Hay rueda de prensa antes de enfrentar al Valencia. Y los jugadores vienen algunos cansados del parón, ¿eh? Vamos a tener que hacer rotaciones porque después también viene el Inter. Zinchenko, míralo. Pues Zinchenko no sé qué. Creo que está igual. No me he fijado, pero diría que está igual. ¿Cómo vas a motivar a tu equipo? Pues motivándolo como hemos hecho en los partidos anteriores. Sin más. 15 puntos sumamos ahora mismo, 18 al Barça, 19 al Atlético de Madrid. Vale, pues vamos al partido contra el Valencia. Voy a mirar la alineación, a ver qué cambios podemos hacer, quién puede entrar. Porque Ramos... Ramos ha sido exigido en el parón de selecciones, va a entrar De Ligt. Carvajal, pues también ha sido exigido. Y Odriozola, entiendo que está cansado. Pues Odriozola, pues a ver, Odriozola, ¿de qué está cansado? Vamos a pensar que Odriozola está cansado de haber entrenado. No va a jugar Odriozola tampoco. Y tenemos dos opciones, o Militao de lateral. Pierde dos de lateral derecho, Militao. O sacar a Zinchenko y jugar a banda cambiada. Mendy a banda cambiada. Mendy de lateral derecho ha jugado, ¿eh? Mendy ha jugado de lateral derecho. Voy a poner a Militao en el banquillo porque puede ser que tenga unos minutos en la segunda parte. Y voy a convocar a Chust porque Ramos está como está. Después Casemiro. Pues Casemiro debería salir también. Camavinga no es que esté en su mejor momento, así que voy a sacar a Martin Odegaard. Claro, esto hace que tenga que retrasar. Pues voy a retrasar a Toni Kroos antes que a Fede Valverde. Incluso voy a adelantar un poco a Toni Kroos. Y ahí nos vamos a quedar. Voy a cambiar a Odegaard con Valverde de lado. Adelantamos a Odegaard, lo ponemos como MCO. Y a quién más podríamos quitar, porque Valverde anda un poco cansado, pero más cansado está Camavinga. Yo creo que ya nos vamos a quedar así. Sí, en principio nos vamos a quedar así. Voy a quitar a... Es que quitar a Casemiro de ahí. No tengo jugadores. Y quitar a Asensio de aquí. Podría convocar a Mariano, pero ya me dirás. Ya me dirás qué vamos a hacer con Mariano. No, nos quedamos así. Con Mendy a banda cambiada. Con Odegaard en el centro del campo. Toni Kroos en la posición de Casemiro. Y claro, aquí hay que tocar cosas. Aquí hay que tocar cosas. Odegaard baja, Odegaard rechace, Odegaard libertad. Valverde entra al remate. Valverde... Ataque equilibrado vamos a poner. Y Valverde libertad. Y por último Toni Kroos queda de atrás. Kroos queda de atrás. Y conserva la posición. Sí, que Kroos se queda atrás, tío. Que se queda atrás. Vale, pues Valencia Real Madrid. Vamos a por el partido. En Mestalla contra el Valencia de Javi Gracia. El Valencia de la ruina, ¿no? El Valencia de la ruina, tío. Pero Valencia de la ruina igualmente tiene buen equipo, ¿eh? Magi, no hace falta que pongas... No sé quién eres. Hola, Magi. No sé quién eres. No hace falta que pongas... verificado. Pues... Hola, gracias por estar en ese directo. No hace falta que pongas eso, con que pongas Discord. De hecho, no sé si al final cambié el comando. Pero de todas formas tiene mi Discord ahí arriba. A ver, ¿redes? ¿Discord? Vale. Pues ya lo tienes. ¿Quiénes somos? ¿Somos los de negro? Sí, somos los de negro. Vale, pues Toni Kroos con Mbappé. Abre para Mendy. Mendy, claro, esta banda cambiada. Toca atrás para Toni Kroos, es Martin Odegaard. Abre para Mbappé, de nuevo Mendy. A Mendy desde ahí le va a costar un poco. No sé cómo va de pierna mala a Mendy. Creo que tiene 4, ¿eh? Fuera de juego de Odegaard. Vale, ojo que la gana Kroos, toca para Benzema. Benzema con Mbappé, Mbappé con Hazard. Y Hazard, que marca el primer gol, ahí está, tío. ¿Cuánto llevas en directo? 2 horas y 25. Estaremos 3 horas. 3 horas, 3 horas y 5. Más o menos.
Estamos ganando con ese gol de Eden Hazard. No sé si el primero que vemos en simulación visual podría ser. Ojo, 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 ese era Gameiro, creo. Bueno. Sale Courtois. Ojo, cross. No consigue robar. No es Gameiro. Sí, no es Gameiro. Ataca el Valencia. Roba muy bien Fede Valverde. Ha pitado falta. Varano suba 4 de pierna mala. Bueno, ya veremos si subo, ¿no? De todas formas, ya Varane está al máximo de su potencial ya. O potencial dinámico. O va a tardar 2 temporadas o 3 en subir. Si es que sube. Zinchenko. Tocando para Toni Kroos. Abre a banda izquierda para Zinchenko. Vamos a ver Zinchenko. Toca de nuevo para Toni Kroos. Toni Kroos con Benzema. Benzema que sale del área. Como se mueve Benzema siempre por fuera. ¿Y cómo la pierde? ¿Cómo la pierde en este caso? Sale Gaya. Gaya con Maxi Gómez. Tocando para Gonzalo, que despierte delante de Mendy. Y ahora es Martín Odegaard. Buscando a Mendy. Mendy como un Kylian Mbappé. Mbappé que toca atrás para Mendy. Mendy busca a Toni Kroos. Benzema. Vamos a ver Benzema que filtra para Valverde. Valverde dentro del área. Fuera de juego. Fuera de juego. La tiene Mangala. Está jugando Mangala, tío. Está jugando Mangala. En fin. Ataca Carlos Soler por banda izquierda. Tocando para Kevin Gameiro. Este creo que es Guas. Vamos a ver. Fuera de juego. O no sé quién. Creo que con dos, cuida. Acaba la primera parte. Y de momento ganamos al Valencia por 0-1. Con ese gol de Engasar. Es que tardará 2 temporadas y ya tendrá 30 por ahí. Y no subirá. Sí, sí, es lo que digo. Si es que Varane ya no va a subir. Varane o potencial dinámico ya no va a subir. Entonces, ¿qué más me da tenerle un entrenamiento u otro? Le he puesto ese de la pierna mala y a ver si con suerte sube. ¿Qué no sube? Pues tampoco vamos a perder nada. Hazard con Zinchenko. Toca para Toni Kroos. Kroos con Benzema. Dentro del área Benzema la había dejado para Mbappé. No sé qué ha pasado ahí. Que no ha llegado Mbappé ese balón. Podría haber tirado Benzema, también os digo. Es lo que he estado comentando durante el directo. Que parece que tienen que tener ocasión clarísima para tirar. Si no, no lo hacen. Centro de Gameiro, que lo para Courtois. Arriba para Mbappé. No va a llegar Mbappé. Y ojo que ataca el Valencia. Con Carlos Soler. El 19 es Rakitić. Cuando vea con Maxi Gómez. Pierde Maxi Gómez. Y Valverde que la deja para Benzema. Benzema con Odegaard. Odegaard abriendo para la banda derecha. Mbappé. Atrás con Mendy. De nuevo Toni Kroos. Kroos con Valverde. Valverde que la deja para Odegaard. Para Cillessen, que va a ser córner. Kroos. No va a llegar. Córner de nuevo. Que la va a poner Toni Kroos. Toni Kroos. Sale Cillessen. Y el balón le cae a Hazard. Hazard con Varane. Varane toca para Mbappé. Mbappé atrás con Zinchenko. Zinchenko la deja para Mbappé. Corner otra vez. De nuevo al lanzamiento. Toni Kroos. No va a llegar nadie a rematar. El balón que le cae a Mendy. Y lo vamos a volver a intentar. Mendy con De Ligt. Este con Toni Kroos. Toni Kroos que va a perder. Y ojo a la contra. Ojo a la contra que va Gameiro. Gameiro con Guedes. Corta Mendy. Mendy es un muro, tío. Mendy es un maldito muro. Kroos. Con Fede Valverde. Este con Hazard. La deja para Zinchenko. En cuanto pueda, cambio. Balón atrás con Kroos. Este para Karim Benzema. Karim Benzema la deja para Odegaard. Para Jasper Cillessen. Y de nuevo es corner. Y vienen cambios. Vienen cambios. Voy a sacar a Camavinga. Voy a quitar a Zinchenko, que está otra vez quemadísimo. Y voy a poner a Militao como lateral derecho. Y me queda un cambio. Pues va a ser Jovic. Y va a jugar Benzema de media punta. Va a jugar Benzema de media punta. Vale, instrucciones. Pues mira, Militao, quédate atrás. Militao, quédate atrás. Benzema, baja a defender. Espera el rechace y ten libertad. Y Jovic, quédate en el centro. Desmárcate. Y apoyo defensivo básico. Y a los extremos también. Apoyo defensivo básico. Que se nos lía. Apoyo defensivo básico, que estamos ganando un gol. Minuto 77. Le va a poner Toni Kroos. No llega nadie al remate. Toni Kroos toca para Mbappé. Dentro de la área Mbappé. La deja para Jovic. Jovic que falla. El rechace. Camavinga para de nuevo Jasper Cillessen. Y el balón largo, que lo volvemos a ganar nosotros, es Camavinga. Con Benzema. Benzema de primera es marca Karim Benzema jugando como media punta. Como delantero no. Lo pongo de media punta. Marca la primera que tiene. Pues perfecto.
porque ese segundo gol ya casi nos asegura la victoria. Ataca el Valencia, pierde balón. Toni Kroos, que intentaba jugar con Benzema, no lo consigue. Vamos a ver Maxi Gómez tocando atrás para Mangala. Este es Rakitić. Rakitić se la va a dejar para Guedes. Y el balón que lo corta la defensa, Barán. Balón largo para nadie. Y se acabó el partido de Mestalla, ya ganamos 0-2. Con goles de Ben Hazard y de Karim Benzema. 8 tiros, 4 oportunidades. Buen partido. Buen partido este contra el Valencia. Buen partido. Perfecto. Perfecto, tío. Volvemos a la Champions. Volvemos a la Champions. En Liga ya estamos cogiendo velocidad. Y ahora volvemos a la Champions. Poca presencia de Dur. Quería informarte de que el Getafe se ha puesto en contacto con el club. Parece que no están contentos con los pocos minutos que Hugo Dur ha tenido en nuestro equipo durante su cesión. Es que la cesión de Hugo Dur es al Castilla, no al Real Madrid. Pero bueno. Y les preocupa que esta falta de partidos pueda afectar negativamente a su desarrollo. De hecho, han dado a entender que piensa recuperar a Hugo Duro si la situación no se resuelve. Y quieren saber si tenemos intención de darle más continuidad a su jugador a corto plazo. No me da opción de responderle. Ese mensaje es nuevo. Y la verdad es que sí, que rompa la cesión ellos. Yo no he roto la cesión porque me cuesta dinero. Pero que la rompa Getafe. Que rompa Getafe la cesión. No tengo intención de utilizar a Hugo Duro. Pero vamos, ninguna intención. Si antes Hugo Duro... Incluso está Mariano, que ya está vendido. Incluso Mariano, que ya está vendido. Bueno, partido contra... No, partido contra nadie. Partido contra nadie, déjame descansar un poco. Dejadnos descansar un poco. Ya lo dije, Hazard y Benzema reconvertidos en MCO y Mbappé en punta. Pues es una opción. Es una opción, sin duda. Sin duda es una opción. No he mirado cuánto tardaría Benzema en reconvertirse en MCO. Pero no creo que tarde mucho, ¿eh? Voy a echar un ojo. Hazard hemos visto que tardaba solo 2 semanas. ¿Cuánto tardaría Benzema? Porque igual interesa, ¿eh? Igual interesa. 41 semanas. Es bastante tiempo. ¿Has pensado en mirar a Odegaard de MC? Sí, era mucho tiempo. Era mucho tiempo, tío, Odegaard de MC. Voy a mirar un momento. Mira, a ver. Los planes de desarrollo. Mira, los planes de desarrollo cuando lleguemos a mitad de temporada vamos a echarle un ojo rápido. Porque hay jugadores a los que yo puse a subir perna mala, puse a subir filigranas o puse a subir rendimiento. Y puede que ya hayan subido, no me hayan informado, y entonces les podamos poner a entrenar otra cosa. Porque me ha parecido ver que Jovic, lo de rendimiento ofensivo, ya lo tenía en alto. Igual interesa cambiarlo y ponerle a entrenar otra cosa. Como tampoco voy a estar mirando eso cada 2x3, porque son 30 jugadores a los que tengo que mirar, pues a mitad de temporada, antes de empezar el mercado de invierno, quizás sería un momento para echar un ojo a eso. Nos vamos a enfrentar al Inter, es el mejor equipo del grupo. Venimos de ganar a Shakhtar y Borussia. Así que... Venimos bien, el Inter ha empatado con el Borussia, así que perfecto. A nosotros nos viene muy bien eso. Nos vamos a enfrentar a un Inter... Del que tenemos modo carrera, ya lo sabéis. Tenemos una serie con el Inter, hicimos un directo el otro día. Y aquí, pues ahora mismo... Es que todos están bien físicamente. Hemos hecho cambios antes, después el parón. Yo creo que vamos a tirar así. Tío, me da pena por Vinicius. Me gustaría poner más a Vinicius, pero es que al final... ¿A quién quito para poner a Vinicius? Es que no me caben todos en el banquillo. Si me cupiesen todos en el banquillo, pues Vinicius jugaría más. Pero no me caben todos. No me caben todos, tío. Pues Inter-Real Madrid. En San Siro vamos a enfrentarnos al Inter de Milán. En esta tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Voy con todo. Vamos con todo. Y contra Slav. Efectivamente. Nos vamos a enfrentar a Slav. De hecho, el Madrid en la vida real se va a enfrentar a Slav. Y seguramente a Slav le va a hacer un destrozo al Madrid en ese partido de Champions que... Que veremos... Pues no sé cuándo juega el Madrid contra el Inter, pero... Si no es ahora en octubre, será en noviembre. Inter-Real Madrid, vamos. A por el partido. No me sé los dorsales del Inter porque yo no uso esos dorsales. Aunque yo juegue con el Inter. A ver...
El 24 es. El 24 es Eriksen. El 10 es Lautaro y el 9 es Lukaku. Eso sí lo sé. 77 es Brozovic. Y Lautaro que pierde delante de Mendy. Carvajal con Fede Valverde. Vamos a ver Fede Valverde cómo recorre esa banda. Qué potencia tiene siempre Fede Valverde. Línea de fondo Fede Valverde que. Pues no sé si es que no le ha dado tiempo de poner pase atrás o. O no sé qué estaba intentando. Fede, que corta. Está en todos lados, tío. Benzema con Hazard. De nuevo Fede Valverde. Valverde atrás con Toni Kroos. Vamos a ver Toni, ¿qué hace? Toca para Mendy, Mendy que pierde. Saque de banda, Mendy. Mendy, toca para Eden Hazard, es Toni Kroos. De nuevo Fernand Mendy. Va a tocarla para Hazard, Hazard que va a poner el centro. Segundo palo, no llega Fede Valverde o... No ha llegado por poco, creo. No ha llegado por muy poco. La bola es ahora de Handanovic y del Inter. Este es Sasraf, 98 Sasraf. Toca Eriksen para el 14 de Perisic. Bueno, pues Fede Valverde con Casemiro. Casemiro abriendo para Ferland Mendy. Tocando de nuevo para Casemiro. Busca Valverde, mira cómo está andando Mbappé. Benzema, ahora sí lo ha visto. Mbappé dentro del área. Vamos a ver Mbappé, ¿qué hace? Atrás con Valverde. Casemiro atrás. Carvajal y ya perdemos ahí. Ya perdemos la sorpresa, tío. Perdemos el factor sorpresa. Casemiro con Fede. Fede Valverde que se la va a llevar para poner el centro rematado. Pues no sé si ha sido Benzema y se ha ido por poco, tío. Se ha ido por poco, ¿eh? Ocasión clarísima la que acabamos de tener. La saca el Inter. La saca jugada el Inter. Eriksen abriendo para Perisic. No ha llegado ese balón. Ha cortado muy bien Carvajal. Casemiro con Fede. Fede para Casemiro. De nuevo Fede Valverde. Casemiro. Abre para Carvajal. Este con Mbappé. Mbappé va a poner el centro. No va a llegar a rematar. El rechace que le cae a Casemiro es Mbappé. Y es córner. Kroos que la pone, remata Mbappé y la vuelve a sacar a Handanovic. Y el rechace le cae a Ramos. Ramos con Casemiro. Casemiro, estamos acechando el gol. Benzema que la vuelve a tener Handanovic, está sacándolo todo. Kroos de nuevo, al lanzamiento. No llega nadie, el rechace para Mendy. Y acaba la primera parte, 4 tiros, 2 oportunidades, 60% de posesión. Estamos dominando y está salvando a Handanovic. Vamos a la segunda parte. Casemiro, con Toni Kroos. De nuevo Casemiro, Sergio Ramos. Con Casemiro, Ramos con Barán. Abre para Carvajal. Busca a Fede Valverde, Fede Valverde está en todas partes, ¿eh? Fede Valverde ya ha leído por ahí MVP del modo carrera. Este es el segundo directo, pero uf, está oliendo, ¿eh? A mí me está oliendo MVP. Y acaba de empezar esto. Balón de la otra a la nada. Y la tenemos nosotros, es Mbappé. Tocando con Fede Valverde. Rafael Barán para Casemiro. Casemiro abre para Carvajal. Balón para Mbappé, Mbappé que la va a poner de primeras, no va a llegar al centro. Y le saca la defensa del Inter, Brozovic, Lautaro, ahora es Perisic. Corta Rafael Varane, Kroos con Benzema, de nuevo Toni Kroos. Abre para Eden Hazard, de nuevo Toni Kroos, ahora es Ferland Mendy. Mendy que la pone, no va a llegar Casemiro al remate, de nuevo Mendy. Y vamos a ver porque estamos llegando, pero no llega el gol, Hazard ahí. No sé qué ha intentado. Pero ahora el balón es de Casemiro, la pone para Benzema, no va a llegar. Llega Ramos ahí a cortar, Varane no, Valverde. Abría para Mendy. Me he metido en el partido sin querer. Bueno, voy a hacer los cambios y le doy a simular. Pues Valverde está bastante cansado. Vamos a sacar a Martin Odegaard. Es lo que tiene, es que al final Valverde está todo el tiempo yendo y viniendo y físicamente pues acaba regular. Voy a sacar a Marco Asensio. Bueno, no, vamos a sacar a Jovic. Voy a sacar a Luka Jovic. Y vamos a confiar en Luka Jovic. Y voy a sacar a Camavinga. A Eduardo Camavinga. A ver, Camavinga. Espera el rechace. Conserva la posición. Sí, más o menos. Vale. Odegaard. Baja a defender. Espera el rechace. Libertad. Mbappé. Sigue como estabas. Y Jovic, un momento, le he cambiado la posición a Jovic. No. Ahora sí. Jovic, quédate en el centro, desmárcate. Y quédate arriba. Jovic, tiene que llegar tu gol, ¿eh? Jovic, es tu momento. Jovic, es tu momento. Espérate, que estoy aquí en el partido. Ha salido Coman, ¿eh? Ha salido Coman en el Inter. Pues eso, pues ha salido Coman por Eriksen. Y nos quedan 20 minutos para intentar ganar este partido. El empate no sería malo, ¿eh?
pero prefiero ganarlo. Varane ha salido de posición. Ojo, 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 Varane, ¿dónde ibas? Varane, hijo, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas, Varane, tío? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Es Odegaard con Casemiro? Uf, error brutal de Varane. Ramos con Mendy. Este es Camavinga. Hazard. Hazard que la deja atrás para Camavinga. Rechaza la defensa, la saca Handanovic. Buena suerte, tío. Varane que la toca. Casemiro. Casemiro va a frontal, la abre para Carvajal. Pone el centro. El balón para Mbappé y Mbappé dentro. Le va a marcar empate. Ahí está, tío. Ahí está. Uf. Varane ha pasado de liarla contra el City a liarla contra el Inter. Pero Mbappé ha estado rápido para empatar a pase de... De Dani Carvajal ha sido, ¿no? Creo. Ha sido quitar a Valverde y que nos marquen gol, ¿eh? No sé si es casualidad. No sé si es casualidad. Ataca el Inter. Brozovic con Lautaro Martínez. Balón para Brozovic. Delante de Casemiro. Gol de Brozovic. El Inter ha pasado de no tener ni una sola ocasión a que yo quite a Fede Valverde y marque dos goles. Camavinga con Mendy. Va a ser la última. Mendy abre para Hazard. De nuevo Ferran Mendy. Hazard. Rechaza la defensa. Rechaza a Saf. Y perdemos contra el Inter. Con dos ocasiones del Inter. Perdemos contra el Inter. Dos llegadas del Inter en todo el partido. Las dos después de hacer los cambios. Y pasa esto, tío. Y pasa esto. Y pasa esto. Ha sido muy importante para mí. Lástima que no haya podido ayudar a darle la vuelta al marcador. No, no. Camavinga, si cuando tú has salido al campo, estaba el partido de empate. No es darle la vuelta al marcador. Es que no perdáis. No puedo negar que me preocupaba que tuviera la intención de sustituirme. No, pues igual te sustituyo, Varane. Igual te sustituyo porque ha sido fallo tuyo, El primer gol del Inter ha sido fallo de Varane. Ha sido fallo de Varane que ha salido de posición, le han cogido la espalda y ha entrado Eriksen completamente solo. Pues derrota contra el Inter. Lo único que no me preocupa es que ha sido una derrota injusta. No es que el Inter haya sido superior, ni mucho menos. Hemos sido claramente superiores, hemos tenido muchas más llegadas, pero Handanovic lo ha salvado todo. Y es que el Inter ha llegado dos y ha metido dos. Bueno, pues nada. No estoy en temporada de traspasos. Estoy en octubre, creo. Pues ahora nos vamos a enfrentar a Sevilla. Otro partido gordo, Otro partido gordo el que llega ahora. ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Buena pregunta, Buena pregunta. ¿Cómo está la clasificación? Porque he visto el Villarreal por ahí arriba. 22 el Atlético, 18 Barça, Villarreal, Madrid, 15 Sevilla y Eibar. Bueno, vamos a ver otra liga rara con equipos que deberían luchar por la permanencia en la zona alta. A ver, el tema físico, ¿cómo estamos? 97 Mbappé no lo voy a cambiar, 91 Casemiro tampoco. 91... Es que es el Sevilla, tío. Es que como mucho sacará Odegaard, tío. Como mucho sacará Odegaard. La cosa es que... quitar a Valverde para poner a Odegaard. Podría quitar a Kroos. Podría quitar a Kroos y a ver cómo va esto. Voy a cambiar las instrucciones. Vale, verde, ataque equilibrado, entra al remate. Y libertad para presionar donde le dé la gana. Odegaard baja a defender, espera el rechace, libertad de movimientos. Y vamos a jugar con un centro de campo Casemiro, Odegaard, Valverde. ¿Veremos esto alguna vez en esta temporada en el Madrid? Confío en que sí. Pues entra Odegaard, juega Valverde como interior izquierdo, Odegaard como interior derecho, bueno, interior barra media punta derecho. Y nos enfrentamos al Sevilla de Lopetegui. No juega Diego Carlos. No juega Diego Carlos. Juega Koundé y... Nañón.
No sé cómo se pronuncia eso. Real Madrid Sevilla, vamos. A por ese partido después de perder contra el Inter de manera completamente injusta. Fede Valverde, tocando para Karim Benzema. Este es Odegaard con Casemiro. Varane atrás. Varane atrás arriesgando muchísimo, Varane. Toca atrás con Sergio Ramos. Balón para Eden Hazard, toca por dentro con Benzema. Benzema, vamos a ver Benzema. Atrás con Casemiro. Busca mucho el pase atrás, tío, todo el tiempo. Casemiro con Benzema, Benzema con Casemiro de nuevo. Este es Odegaard. Odegaard que va a perder. Y ojo a la contra de Sevilla. Ojo a la contra de Sevilla. Bien recuperado ahí por parte de Dani Carvajal. Casemiro atrás para Sergio Ramos. Abre para Mbappé. Tocaba de primeras para Odegaard. El pase no era bueno. Y la saca Sevilla. Jesús Navas tocando para Rakitic. Rakitic abre para Acuña, ¿no? No, es Idrissi. Es Idrissi. Bueno, ha perdido igualmente. Ramos abriendo para Mbappé. Vamos a ver Mbappé que arrancaba. Está yendo un poco alegado, ¿eh? Está yendo un poco alegado el partido. Fernando toca para Rakitic. Rakitic con Luke de Jong. Este es John Jordan que abría para Idrissi. No va a llegar. Y va a sacar de puerta Thibaut Courtois. Balón para Dani Carvajal. Odegaard. Pierde Odegaard. Este es Nañón. Navas intentaba conectar con Rakitic. No lo consigue. Y ahí Hazard que tampoco lo consigue nada. Rakitic tocando con Ocampos. De nuevo Iván Rakitic para Fernando. Abre para John Jordan. Este con Acuña. Acuña que falla el pase. Había sido fuera de juego. Y sacará a Rafael Varane. Sacará a la nada. Porque sacar un balón arriba es perderlo. Como acaba de perder ese balón en Sevilla. Valverde con Casemiro. De nuevo Fede Valverde. Balón para Benzema. Benzema. El largo para Hazard. Hazard, vamos a ver qué hace. Pierde ese balón. Le cae Casemiro el rebote. Bueno, más o menos. Y pierde delante de Fernando con Rakitic. Rakitic abriendo para Idrissi. Carvajal que cierra. Carvajal, ¿qué haces cerrando, tío? Sal, porque ya hay dos centrales ahí. Courtois abre para Carvajal. Es Odegaard. Odegaard en largo para Hazard. No ha llegado ese balón, tío. No sé yo si ha salido eso, ¿eh? No sé yo si ha salido eso. Es Fernando con Koundé. De Jong, Koundé de nuevo con Fernando. Abre para Ocampos, corta Mendy. Y menos mal que pierde su ocasión en Sevilla. No ha habido tiros. Se acaba de subir un nuevo vídeo. Pues no sé de qué es el vídeo que se ha subido. No te puedo decir porque ahora mismo no sé qué vídeo he subido. Mendy. Puede que sea un vídeo resumen del Inter. Seguramente. Benzema con Casemiro. Casemiro la deja para Fede Valverde. Y Fede Valverde, que es el jugador con más gol del equipo. El vídeo que se acaba de publicar. A ver, diría que es el Inter. Ah, bueno, pues es el Madrid. Sí, es el Madrid. Es el Madrid. Me he perdido un poco. John Jordan con Luke de Jong. Balón para Idrissi. Gol de Idrissi. Pues nada, pues me pierdo un segundo. Gol de Sevilla. Así, de la nada. Gol de Sevilla. Gol de Idrissi. Casemiro para Mendy. Necesitamos un segundo gol ahora. Casemiro. Toca para Rafael Varane. Busca a Martin Odegaard. Intentaba filtrar para Benzema. No lo consigue. Intenta salir de Sevilla. Otra vez a la espalda de Carvajal. Otra vez a Idrissi. Corta bien Carvajal. Y Odegaard que la juega con Casemiro. Este con Sergio Ramos. Buscando el largo. Ahí venga Hazard. Hazard delante de Jesús Navas. Vamos a ver qué hace. Perderla. Muy bien. Ha presionado Valverde. Y eso ha acabado en saque de banda. Que salga Camavinga. Salga Camavinga aquí por Casemiro. Voy a cambiar a Mbappé de banda. Voy a sacar a Marco Asensio. Y voy a sacar a Matheus de Liga aquí en defensa. Creo que no hay que cambiar instrucciones a nadie. Así que vamos a por los últimos minutos. No se han hecho los cambios. Y quedan 20 minutos para el final. Casemiro que corta. Odegaard con Mbappé. Ahora es Benzema. Atrás para Sergio Ramos. Sergio Ramos que buscaba a Fede Valverde. No llega. Y ataca el Sevilla con John Jordan. Atrás con Fernando. Fernando busca el largo a Ocampos. ¿Va a llegar? No, no va a llegar. Y ahora sí se van a hacer los cambios para los últimos 15 minutos. Courtois al saque, en corto, con Ramos. De nuevo digo Courtois, como estáis allí.
toca para Carvajal, este con Camavinga, abriendo para Kylian Mbappé. Ojo Mbappé con Benzema, dentro del área Benzema, atrás con Mendy, es Valverde, Valverde con Camavinga. Camavinga, Camavinga que busca el disparo. Pocas veces se busca el disparo, ¿eh? Pocas veces se busca el disparo, pues Camavinga acaba de buscar el disparo. Cosa que no se ha hecho casi nunca en la simulación. Y creo que no era la mejor posición, ¿eh? Camavinga, balón para... Creo que para Benzema, pero larguísimo. Larguísimo, Benzema estaba entrando solo. Si llega a dar un buen pase, entraba solo Benzema. Delis con Camavinga. Este con Ramos, Ramos abre para Ferland Mendy, vamos a ver si busca el centro. No, no busca el centro, busca el pase atrás con Odegaard. Odegaard salva Backlitch en el descuento. La va a poner Odegaard, no tenemos rematadores, no va a rematar nadie. Va a llegar Odegaard a ese balón, no va a llegar. Y se acaba el partido, una llegada de Sevilla y un gol. Empate contra Sevilla de Lopetegui. Pues así acabó. Pues así acabó el Atlético, que se sigue distanciando. No me preguntéis por qué el Atlético lleva 8 victorias y un empate, porque no lo sé. Y nada, pues... pues otro resultado negativo. Negativo porque se había tirado una vez. Es que nos tiran muy poco. Es que nos marcan siempre, tío. Es que nos marcan cada vez que llegan, marcan, tío. Cada vez que nos llegan, cada vez que nos llegan, es gol. El Inter, 2 llegadas, 2 goles. El Sevilla, 1 llegada, 1 gol. Cada vez que nos llegan, es gol. Llevamos 2 horas 52 minutos. No sé cuántos partidos nos quedan. ¿Cuántos partidos más vamos a hacer? Pero ahora toca enfrentarse al Elche. 17º clasificado. Después de eso nos enfrentaremos al Betis de Pellegrini. Así que yo creo que vamos a hacer alguna rotación aquí, ¿eh? Creo que vamos a hacer alguna rotación. Vamos a sacar a Álvaro Odriozola. Voy a sacar a Vinicius. Voy a sacar a Zinchenko. Voy a sacar a Militao. Jovic. Y no sé si Asensio. No, voy a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Hemos hecho algunos cambios. Camavinga y Odegaard al final están jugando bastante. Si acaso sacar a Camavinga aquí por Fede. Camavinga y Odegaard están jugando bastante. Bueno, hemos cambiado los laterales, Odriozola, Zinchenko, sale Militao también, sale Jovic, sale Vinicius. Simulación rápida contra un Elche, que está luchando por la permanencia. 2-3. 2-3, tío, 2-3, de verdad, es que cada vez que nos tiran nos marcan gol. Ha marcado Kroos, ha marcado Mbappé y ha marcado Jovic. Cada vez que nos tiran es gol. Cada vez que nos tiran es gol. Es increíble, pero es que cada vez que nos tiran es gol. Bueno, hemos sumado 3 puntos por la mínima y encajando 2 goles, pero hemos sumado 3 puntos. Y ahora nos enfrentaremos al Betis. ¿Hay Champions después de esto? ¿O viene un parón de selecciones? No, hay Champions. Revancha contra el Inter, que seguramente será el último partido ya que veamos hoy. Pues toca hacer cambios ahora. Toca hacer cambios ahora. A los que no han rotado antes, que roten ahora. Esto funciona así. Kroos ha jugado antes, pues ahora vas a descansar, Kroos. Vamos a sacar a Odegaard. Voy a adelantarlo un poco. Medio centro ofensivo. Vamos a quitar a Sergio Ramos, que entre matáis el league. Vamos a poner a Camavinga. Voy a quitar a Casemiro, sí. Arriba Asensio. Y en principio así vamos a tirar contra el Betis. También en simulación rápida este partido. Y a ver qué tal. Benzema como capitán. Pues con Benzema en el Bernabéu contra el Betis de Pellegrini. Y ganamos 1-0 con otro gol de Luka Jovic. Pues hombre, Luka Jovic está siendo decisivo al menos. Ha marcado antes contra el Elche en un partido que se ha decidido por la mínima. Y ha marcado en el 85 para darnos la victoria frente al Betis. En simulación visual de momento no hemos visto que marque. En simulación rápida, sí. Algo es algo. Y hombre, pues... pues hemos sumado 3 puntos contra el Betis y contra el Elche. 6 de 6. ¿Ganó contra Sevilla? No. Contra Sevilla hemos empatado.
Si realmente mi futuro pasa por seguir en este club, tendrás que mostrar algo de confianza en mí y darme la oportunidad de jugar. Es que, Lunin, el tema de los porteros es complicado. Lunin, el tema de porteros es complicado. Quizá lo podría haber puesto contra Elche, pero es que al final el tema de rotar porteros es muy complicado. Es muy complicado, tío. Odegaard, que quiere jugar. A ver cómo está el equipo físicamente y... Lo estudiamos, Martín, lo estudiamos. Rueda de prensa. El Inter suma 7 puntos porque pinchó contra el Borussia Mönchengladbach. Y nosotros 6 porque perdimos contra el Inter. ¿Ganaréis esta vez? Se van a enterar, bueno. No sé si se van a enterar, ¿eh? ¿Crees que tu equipo podrá marcar más goles? Hoy. Pues no sé, espero que Handanovic no haga 80 paradas. Y espero no encajar 2 goles en 2 tiros. Eso estaría muy bien. Real Madrid-Inter. Vamos a entrar aquí mejor. Vemos dirección del equipo. Vemos si ponemos a Odegaard o si jugamos así. Yo creo que yo jugaría así, ¿eh? Mira, Varane está en 88 de forma. También lo está de Ligue. Militao, te voy a dar la confianza en un partido gordo, gordísimo. Mendy ya tiene 86 de media, tío. Mendy ha empezado con 83, ha subido ya 3 puntos de media, Mendy. ¿Qué locura es esta, tío? Bueno, Valverde ha subido ya 2 puntos y estamos ahora mismo en... En octubre seguimos. Octubre, noviembre estamos y... Y ya han subido. Y Hazard había bajado 87 y ha subido 88 otra vez. El tema de la moral, la soltura y esto es una locura, ¿eh? Es una locura lo que suben los jugadores. Cross tiene 5 de filigranas. ¿Qué plan de desarrollo? No sé qué plan de desarrollo le puso a Cross, pero tiene 5 de filigranas. Vale. Sin comentarios. Odegaard, saldrás desde el banquillo. Como titulares, pues saldrán todos menos Varane. Juega Militao. Vamos al partido contra el Inter. En el Bernabéu y buscando venganza, ¿eh? Buscando venganza porque la derrota de antes ha dolido, ¿eh? La derrota de antes a mí me ha dolido. Y oye, que si queremos ser primeros de grupo, tenemos que ganar. Es que tampoco tenemos mucha más opción. Porque perder ya... Perder... Haría imposible la posibilidad de ser primeros. Y empatar lo dejaría abierto a que el Inter pinchase contra el Shakhtar o contra el Mönchengladbach. Pierde Mendy delante de Ashraf. ¡Ojo a Ashraf! ¡Ojo a Ashraf! ¡Ojo a Ashraf! Mendy que le aguanta... Y Ashraf que acaba retrocediendo. Este es Lukaku con Lautaro Martínez. Delante de Sergio Ramos. Madre mía, qué espacio ha generado Lautaro. Qué espacio ha generado Lautaro Martínez para Arturo Vidal. ¿Y qué pasa? Lesión de Militao, pero... Ah, vale, sigue. Benzema, malo largo para Mbappé. Demasiado largo. Demasiado largo, pero el Inter ya ha tenido una clarísima con Arturo Vidal, ¿eh? Como sea, ha sido todo el partido, nos vamos a reír. Acerbi. Atrás con Skriniar, balón de Handanovic para Bastoni. Delante de Hazard, vamos a ver si Hazard consigue robar. Mira Skriniar de nuevo con Bastoni. Skriniar, balón para Arturo Vidal, este con Brozovic. Brozovic que va a perder delante de Fede Valverde. Hazard, con Benzema, de nuevo de Hazard. Busca Casemiro. Atrás, bueno, balón para Kroos, Hazard, Benzema. Y otra vez que quería pasar a Hazard, que se iba a quedar solo prácticamente ya en posición de disparo. Hazard con Benzema dentro del área. Hazard de nuevo, la pared. Y eso no sé si ha sido un tiro, si ha sido un tiro que... Ha sido rechazado. Toni Kroos, que la va a poner. Remata Mbappé y salva Handanovic. Vale, ese balón. Sin problema lo coge Mendy. Casemiro. Ese era Militao. Casemiro con Toni Kroos. Kroos que la pone para Hazard. Hazard busca atrás a Mendy, claro que sí. Mira, mira Kroos. Se estaba ofreciendo Kroos antes. Mendy, no la pierdas. Bueno, se ha quedado onda. Casemiro, de nuevo Mendy. Mendy en la banda. Mendy atrás con Hazard. De nuevo Ferland Mendy, la pone para Kroos. Kroos que pone el centro, el balón que cae para Benzema, es córner. Otra vez. Kroos de... Kroos saca, remata Benzema y para Handanovic. Bueno, el Inter ha tenido una nada más empezar. Y ya. Y ya, el resto hemos ido nosotros atacando. Y Handanovic sacando las que hemos tenido. Arturo Vidal, tocando para Lautaro. Este con Lukaku, Lukaku la deja para Eriksen. Y Eriksen que tiene la segunda, tío. El Inter es que genera
peligro con una facilidad tremenda. Con una facilidad tremenda. Ha llegado dos veces y han sido dos ocasiones clarísimas. Carvajal con Mbappé. Mbappé, toca atrás para Casemiro. Casemiro, de nuevo para Mbappé. Vamos a ver Mbappé. De nuevo Casemiro. Es que, tío, es que se lía mucho, tío. Deberían buscar, yo creo, acciones más fáciles. Bueno, tres tiros, cero oportunidades. Dos tiros del Inter, una oportunidad. Y vamos a la segunda parte. El empate nos vale a medias. Nos vale a medias. Deberíamos intentar ganar el partido. Es que si no ganamos al Inter, vamos a tener complicado para ganar la Champions. Aviso. Lukaku. Madre mía, Militao. Madre mía, Militao. Madre mía, Militao, hijo. Militao. ¿Qué te ha liado Lukaku? ¿Qué te ha liado Lukaku, tío? Gol de Eriksen. Otra vez gol de Eriksen llegando desde atrás, tío. Como en el primer partido. Bueno, Lukaku se ha comido a Militao. Valverde. Con Carvajal. De nuevo fue Valverde tocando para Mendy. Es Benzema. Benzema, que abre para Carvajal. ¿Dónde va? El balón al Mbappé fuera de juego, tío. Eriksen con Lautaro. Tocando de nuevo para Christian Eriksen. Sale Militao. A ver dónde sale Militao. Ataca al Inter. Este es Brozovic con Arturo Vidal. De nuevo Brozovic. Balón para Lautaro. Otra vez Lautaro se ha llevado a Ramos, tío. Tío, pero Ramos, ¿dónde vas, tío? ¿A qué está jugando Sergio Ramos, por favor? Tío, Lautaro y Lukaku están haciendo un destrozo a mi defensa. Lukaku y Lautaro han hecho un destrozo a mi defensa. Y mis delanteros no han hecho destrozo a ninguna defensa ni a nadie. Ni a absolutamente nadie. Voy a jugar con Mbappé en punta. Vamos a sacar a Marco Asensio. Voy a sacar a Martín Odegaard. Y a ver. Y voy a sacar a Zinchenko. Pues no sé muy bien para qué. Valverde entra el remate. Odegaard baja a defender. O no, no bajes a defender. ¿Para qué quiero que bajes a defender? Si estamos perdiendo por dos goles. Mbappé, quédate en el centro y desmárcate, tío. Desmárcate, quédate arriba. Y quedaos todos arriba. Y F en el chat porque madre mía. Militao con Sergio Ramos. Han hecho dos movimientos ahí. Lukaku primero a Militao y Lautaro a Ramos. Que Lautaro ya se lo había hecho a Ramos nada más empezar el partido. Y casi marca Vidal. En fin. Hazard. Con Ashraf. Zinchenko, Hazard y Zinchenko. Y acaba perdiendo Hazard y balón para el Inter, tío. Pues nada, pues Ashraf, que se va a recorrer la banda entera si nadie lo frena. Vidal que toca con Eriksen. Eriksen con Lukaku, Lautaro, Lukaku. Y acaba parando Thibaut Courtois. La pone Eriksen. Sale balón rechazado, le cae a Eriksen de nuevo. Balón atrás, Eriksen la pierde. Y vamos a ver si ahora tenemos una ocasión con Valverde, este con Hazard. Balón para Casemiro, Fede Valverde, abre para Zinchenko, este con Ramos. Casemiro toca para Odegaard, Odegaard con Mbappé. Este es ahora Fede Valverde, Casemiro de nuevo, Valverde. Valverde que está a punto de perder, no lo hace. Valverde con Hazard. Hazard la pone para Mbappé, Mbappé con Casemiro. ¿Quiere tirar a alguien, por favor? ¿Quiere tirar a alguien? Están dentro del área, tío. Están casi en el área pequeña y no tira, tío. No tira nadie. Están casi dentro del área y no tira nadie. Casi dentro del área pequeña, quiero decir. Casi dentro del área pequeña y no tira nadie. Pues vamos a perder 0-2 contra el Inter. En la segunda parte no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, y espérate que Lautaro va a ser ahora el mejor jugador de la historia. Falta. Voy a entrar a ver cómo Eriksen me marca gol de falta directa. Mira, la simulación parecía que estaba más cerca. Ni voy a defenderlo, ¿eh? Voy a dejar el mantel quieto. Porque va a tirar directo si entra bien y si no. Pues acabó. Se acabó. Nos ha pasado por encima. Nos ha pasado por encima la delantera Lautaro Lukaku. Ha pasado por encima de Ramos y Militao.
No hemos tirado ni un tiro a la segunda parte. Bueno, llevamos dos derrotas contra el Inter. La primera injusta. Esta segunda, no. Esa segunda de injusta no ha tenido nada. Esta segunda ha sido merecidísima derrota. Nos vamos con... Pues me voy con... Con mal sabor de boca, ¿eh? No está funcionando el equipo demasiado bien, ¿eh? Sobre todo en ataque, tío. Sobre todo en ataque, tío. Que sí, que al final juegan como la IA, que solo tiran cuando tienen ocasión clara. Pero a mí en contra sí me tiran. A mí en contra sí me tiran y a mí en contra sí me generan ocasiones claras. Jugadores que no son del nivel de Mbappé, de Benzema o de Hazard. No termino de entender eso, tío. No termino de entender por qué Benzema, Mbappé y Hazard, pues... No marcan tanto las diferencias como quizá deberían. Yo voy a dejar el directo aquí, ¿vale? Llevamos ya 3 horitas. En Liga estamos a 6 del Atlético. En Champions no creo que tengamos problemas para clasificarnos. Pero ojo. Pero ojo, porque ya contra el Shakhtar tuvimos problemas. Tuvimos que remontar ahí el... Bueno, no sé si tuvimos que remontar o qué tuvimos que hacer. El Mönchengladbach ahora mismo suba 7 puntos. Espérate que no nos vayamos a la Europa League, ¿eh? Espérate que no nos vayamos a la Europa League. En fin, veremos qué pasa en la Champions. En Liga también, pues veremos qué pasa. Todo en el siguiente episodio. El siguiente episodio donde ya llegaremos al mercado de invierno. Nos enfrentaremos al Atlético, por ejemplo. Al Shakhtar y a Borussia Mönchengladbach, evidentemente. Y a un Villarreal que también está en la zona alta. Ojo a lo que se viene en el siguiente directo, que será la semana que viene, seguramente el sábado. Vale, ya veremos. Este directo lo tendréis resubido no mañana sábado, sino el domingo. Tengo que hacer un vídeo explicando los horarios. Quizá para mañana tenéis un vídeo explicando los horarios o para esta noche, ya veré. Pero este vídeo no será resubido mañana, este directo, mejor dicho, no será resubido mañana sábado, sino que será resubido el domingo. ¿Vale? Al canal de YouTube. Y yo no tengo mucho más que comentar, gracias a todos los que habéis estado aquí. A ver por dónde va esto, ¿no? A ver, recordad que con el Barça también nos iba muy mal y de repente empezamos a ganar partidos. Y acabamos ganando la Liga y la Champions. No sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué va a pasar, pero con el Barça nos iba muy mal y de repente acabamos haciendo doblete Liga y Champions. ¿Mañana hay directo? Mañana no hay directo, bueno, mañana juega Madrid a las 6:30. O hago un directo de 4 a 6. Pero de modo carrera no. De modo carrera mañana no hay directo. Ya veremos si hay directo de otra cosa, de Ultimate Team o de otra cosa, pero mañana de modo carrera no hay directo. Porque Madrid juega a las 6:30. Y el domingo ya sí. El domingo habrá directo del modo carrera con el Chelsea. Bueno, nada más, vale, dejo el directo por aquí. Espero que os haya gustado. Si estáis en YouTube, pues podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks.